Hello there. Hello there. Hello there. Buenas tardes amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo y quizás último capítulo de Condemned Criminal Origins. Juego súper divertido, la verdad es que me sorprendió. No pensé que me iba a gustar tanto como me gustó ayer. Lamentablemente el directo fue cortito porque estos juegos en primera persona como que me marean un poco. Pero estuvo bueno, jugamos 2 horas y media y probablemente hoy día lo terminemos. Así que bienvenidos amigos, todos los que se vienen sumando. Saludos a Enrico, el primero en comentar. Saludos para Pipe Bollman. Para el tío Benja, tanto tiempo, papu, bienvenido Benja, Seba y todos los que se vienen sumando, muchas gracias Enrico. Oye, no sonó la alerta, idea mía, no sonó la alerta de esos 10 bits. Muchas gracias Enrico por la buena onda de siempre y por esos 10 bits. Buen tema de Metroid, sí, bueno, ese tema es de Super Metroid, que después como que se instauró como el tema principal de la saga en general, de la saga Super, o sea, de la saga Metroid. Y está también en Metroid Samus Returns, que es un remake que sacaron para 3DS. Y también en Metroid Dread, el mismo tema, pero esta versión es como un remix que encontré en YouTube, que la encontré buena. Y la quise agregar a la intro. Así que espero que les guste. Una lámpara mágica, ¿cómo eso, Benja? No entendí. Bueno, Tony, bienvenido, llegaste tempranito, llegaste justo a tiempo. Empezamos un poquito antes de las 8. Como siempre, me gusta... Mira. Ahí apareció. Rico guión bajo de guión bajo auditores regaló 10 bits. Muchas gracias. ¿Qué pasó con noches, qué pasó con Twitch? ¿Por qué está todo tarde? Que lava su carita con agua y con jabón. Mira, apareció estás? Como... ¿Qué tal el sabadrín? Apareció como 2 minutos después. Qué raro. Muchas gracias, Enrico. Igualmente, un gusto ver a todos los que se vienen integrando. Amigos, ¿cómo están? Saludos. Oiga, les dice cómo estamos. Michel Povea, bienvenido, papu. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Un poquito mejor. Ayer terminé con dolor de cabeza, de verdad que estaba súper mareado con este juego. Me gustó, pero me mareé mucho en un momento. Así que por eso ayer corté un poquito más temprano lo normal, pero hoy día espero estar mejor. Ayer en una parte como que me perdí. Y era oscuro, primera persona, me di muchas vueltas y me mareé. Así que ojalá hoy día no nos vuelva a pasar. Hay una pinche lámpara mágica. Así tal cual. ¿Cómo, papu? No te entiendo, no entiendo a qué te refieres con que... Cagaste una lámpara mágica. No entiendo, papu. A ver, un poquito de contexto porque estoy medio perdido. Falta de guaro, dice. Sí. Bueno, hoy día tengo una junta con amigos en la noche. Así que hoy día creo que voy a aprovechar de salir porque he estado mucho tiempo encerrado. Ese es el problema. Y bueno, son amigos de chicos, son amigos que conozco hace muchos años y que afortunadamente están sanos, están vacunados. Así que igual es una junta tranquila con dos amigos y la necesito, de verdad que necesito salir un poquito. Necesito salir porque estoy muy, muy, muy encerrado aquí en estas cuatro paredes. Ah, era el deseo. Ah, vale. ¿Todo bien, Benji? ¿Tú tanto tiempo te dijiste con Tex? Sí, ya sé. Alguien me la va a tirar ahí. Alguien me va a completar la frase. Dice, va el Simón a la juntada. No, el Simón no puede hoy día. Mañana tiene que levantarse temprano. Así que hoy día no puede. Pero igual voy a salir. Necesito salir. Así que después del directo me pego una ducha y me voy. Me voy a tomar y vuelvo el jueves de la otra semana. dice, ¿cuándo el Layers of Fear? Sinceramente el Layers of Fear como que no me llama mucho la atención. No sé, pero igual lo tengo. Sí, igual podríamos probarlo de vez en cuando. Justo tranquila, te atendido después a las 4:30 a.m. pasando la caña comiendo botanas. Poquitas en una gasolinera, dice. El Simón siempre se las pierde. Sí, el Simón... Bueno, el Simón ha tenido mala suerte últimamente. Igual se enfermó. Estuvo con COVID. Estuvo con... Bueno, con la abuelita súper enferma igual. Y
ahora está cuidando a la abuelita, entonces igual es entendible que no pueda salir. Pachinko, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta que encontré el Assassin's Creed 2 de Play 3, me lo vendían recaro, como en 30 lucas, ¿en serio? ¿Es tan caro? Lo pillaste en 7, ah, buenísima, buen precio. Mira, yo esos Assassin's Creed los tengo pendientes, papu. Jugué solamente el Origins y el Valhalla. El Valhalla era bueno hasta la mitad del juego. Después se puso muy, muy repetitivo y demasiado largo, exageradamente largo. Y el Origins siento que estuvo súper bueno. El Origins me gustó. Me gustó la historia, me gustó la ambientación, me gustó los personajes, Bayek. No sé, encontré súper bueno el Origins, pero el Valhalla lo terminé como por inercia. Como que dije, llevo tanto rato jugándolo que hay que terminarlo, dije. Pero no me gustó mucho, la verdad. Y el que tengo pendiente igual ahora, que estuve jugando el otro día fuera de cámara, pero no he tenido tiempo para continuarlo, el Far Cry 6. Está súper bueno, está entretenido. No es una obra de arte ni mucho menos, pero está bueno, está entretenido. Es un poquito repetitivo, al igual que los Far Cry anteriores, pero no, es divertido, está bueno. Colecciono juegos por eso, Assassin's Creed de Play 3, solo me falta el Rogue. Ah, vale. El Valhalla, una menuda decepción, para mí también me decepcionó. O sea, encontré que estaba bueno, pero hasta la mitad. Como que lo alargan demasiado y al final no vale la pena. Saludos, Cornelius, bienvenido. Bueno, igual, yo digo que siempre los juegos tienen que probarlos o verlos por su cuenta. Yo tengo yo de los juegos tengo mi opinión, y una opinión súper personal. Entonces igual no quiero como decir, oye, ¿sabes que este juego es malo? No lo jueguen. Porque cada uno tiene su opinión. Hay gente que le gusta el Resident Evil 6 y a mí no me gusta, y bueno, cada uno con su gusto. Pero yo lo jugué, lo subí completo al canal de YouTube, y la verdad es que encuentro que es demasiado repetitivo, y el mapa es grande, y como que ya es bonito el mapa, se ve bien gráficamente, pero estamos 70 horas haciendo lo mismo, entonces mucho, demasiado. Vamos bien con la rifa, hoy día no vendió ningún número, hoy día ninguno, pero estamos en 75 de 100. Yo creo que de aquí a los primeros días de noviembre, yo creo que deberíamos estar. Ojalá que se motive más gente, porque quedan poquitos números. Bueno, quedan 25, pero en general, si contamos que eran 100, no quedan muchos, así que todavía pueden participar. Muy bienvenido José Domínguez, Jorge Cortés, todos los que se vienen sumando. ¿Qué rifa de qué? ¿Play 5? No, una Xbox Series S. Para residentes en Chile solamente, papu. Los números valen 5.000 pesos cada uno. Y apenas lleguemos a los 100, los sorteamos acá en vivo y en directo. Y bueno, obviamente yo me comprometo a pagar el envío, todo, cosa que el que gane la rifa le llegue la consola a la casa sin tener que pagar nada más que el número. Así que todavía pueden participar, papu. Si quieren algún numerito, me pueden hablar por Discord, por Instagram, por Facebook, por acá, por Twitch también hay una opción de hablar por interno. Así que motívense, papus. F por mí, me gasté el último en el juego. F, papu. Mira, viste, justo iba a ganar y te la perdí. Y sin qué quedaste ayer, me quedé dormido. Mira, bueno, para los que no hayan estado en el directo de ayer, o quizás fueron un poquito antes, el juego trata de un policía junto con su equipo de trabajo que fueron a investigar un edificio que estaba abandonado. Ese edificio abandonado, estaban torturando y matando gente. Entonces nosotros fuimos, visitamos el edificio y nos dimos cuenta de que la gente que estaba haciendo eso todavía seguía en el edificio. Hubo una persecución, lo empezamos a seguir y apareció uno de los enemigos. Me robó el arma, mató a los dos compañeros y me empujó por un precipicio. Resulta que ahora, como los que murieron con la pistola del policía, todos creen que fui yo el que los maté, pues entonces ahora estoy como tratando de probar mi inocencia. Y entre medio ahí peleamos con más enemigos que nos van apareciendo. Pero es como una especie de Manhunt en primera persona, una cosa así. No, y el bigote dice, devuelve el canal al Pipe. Bienvenido, Diego, ¿cómo estamos, papu? Hello there. Jonak, también bienvenido. Saludo a todos los que se vienen sumando. Dice, ¿cómo estamos para el clásico mañana? Ojalá que ganemos mañana, pues, papu. Ojalá que gane Colo Colo. Ojalá que sea un buen partido, que gane el que mejor juegue y que no haya ninguna polémica arbitral. Porque no me gusta cuando de repente gana un equipo y dicen, oye, pero este equipo ganó porque lo ayudó el árbitro. Este equipo ganó porque le cobraron un penal que no era. No, que gane el que tenga que ganar, no. Y que sea Colo Colo. Dice, evento del 27 de octubre de State of... Sí, lo vamos a transmitir, papu. El día 27 vamos a estar transmitiéndolo. Dice, loco, me acordé cuando me gané el juego y tú dijiste el Benja con una cara de... Yo ni siquiera estaba. Aguante. Oye, San Marcos, papu.
está en un aprieto complicado ahí. Bueno, para los que no sepan, yo soy de Arica y el equipo de la ciudad se llama San Marcos de Arica. Y el equipo cometió un error súper grave, que fue incluir a un jugador durante 17 partidos del torneo y no estaba inscrito. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene algún equipo y se da cuenta de que ocurrió eso, pueden recurrir a, no sé, a la justicia deportiva, no sé cómo se llamará, a la NFP, no sé cómo será, bien dónde tienen que ir, y le pueden quitar 15 puntos a San Marcos de Arica, y eso sería prácticamente condenarlo al descenso. Así que está complicada la cosa. San Pedro iba a jugar, pero Lanaro no, claro. ¿Va a jugar la trilogía de GTA? Sí, voy a jugar el... Bueno, el primero que voy a jugar va a ser el GTA 3 y el Vice City después, porque el San Andreas ya lo jugué hace un tiempo atrás. Y el Vice City con el 3 me llama la atención porque el remaster no es solamente un remaster en tema gráfico, sino que también en los controles. Dicen que la jugabilidad va a ser como el GTA 5, entonces... Excelente. Yo el Vice City lo estaba jugando, me estaba gustando la historia, la ambientación, todo, pero los controles eran horribles. Para apuntar, para disparar, era súper malo. Y ahora creo que lo voy a poder jugar, así que... Excelente, sale el día 11 de noviembre. Así que sí, yo creo que lo vamos a estar jugando. Voy a hacer el esfuerzo ahí de comprarlo porque está carito. Saludos, Alucard, bienvenido. El juego tiene un argumento sencillo, pero el giro que tuvo fue... Sí, está bastante bueno, a mí me gustó. Además que me costó 3 lucas, estaba súper barato en la tienda de Xbox. Así que... Eso, amigo, llevamos 14 minutos de directo, avísenme qué tal va todo. Si se pega, si va fluido, si está todo en orden para que nos cambiemos de escena y vayamos por el jueguito. Si los pillan fueron buenos. O sea, es que... Bueno, por lo que estuve averiguando, parece que hay una opción de que se salve Arica, porque parece que el plazo para que alegara a otro equipo creo que ya murió. Parece que se demoraron mucho en alegar. Pero bueno, todavía no sé, todavía no estoy seguro, todavía tengo miedo de que Arica se vaya a tercera. Hasta ahora todo va en orden y de 10, buenísimo. Eso sube la jugabilidad. A mí los únicos controles del GTA fueron de Play 2. Por ejemplo, el GTA San Andreas en Play 3 nunca me gustó. Yo lo jugué en Play 3 el San Andreas y bueno, está anticuado obviamente, considerando que yo jugué primero el GTA 5, pero era jugable. Pero el Vice City era muy malo para jugarlo con joystick. Así que ahora ojalá que funcione bien con los controles. Bien, amigos, nos quemamos de escena. Ahí estamos en el jueguito. No sé si estoy con audio. No tengo audio, papu. ¿Por qué no tengo audio? No tengo idea. A ver, denme un segundo. Recién nomás estuve probando y se escuchaba y ahora no escucho nada. A ver ahí. Ahí sí. Bien. Ahora sí. Dice, nunca me llamó la atención esa saga. ¿Cuál? ¿Los GTA? Bueno, en general a mí tampoco, son como mis juegos favoritos. Pero igual el GTA V lo encontré entretenido. El San Andreas es súper entretenido también. Pero no son mis juegos favoritos. Sí, dejé mi foto de colección de Assassin's Creed, buena. Bueno, se los tengo pendientes, sobre todo el 2, que creo que es como el mejorcito de todo. Bien, ahora sí se escucha. Bien, estamos en las estaciones de metro. Y aquí estamos buscando al Papu, que fue el que nos... mira, hay un enemigo ahí abajo. Lo acabo de ver. El que nos robó el arma en el primer capítulo y mató a nuestros compañeros. Así que esa es nuestra misión ahora, encontrar a ese maldito. Mira, botiquín. Buenísimo. Tienen sacado un remake de GTA San Andreas, el GTA 6 saldría en 20 años más. Oye, es increíble cómo el tema del online del 5 cambió todo, en el sentido de que GTA 6 yo creo que tiene para rato. No. Si es que sacan el 6, ellos matan automáticamente su gallina de huevos de oro, que es el online del 5. No les conviene. Y hay gente que se queja y dice, oye, pero ya, pues saquen el 6, pero por otro lado invierten plata en el GTA Online, entonces... Mientras sigan jugando el GTA Online y sigan ganando dinero con eso, nunca van a sacar el save. Nunca. Claro, es como el Manhunt, una cosa así, pero en primera persona. Como muy similar a lo que yo había visto del Manhunt. ¿Me puedo agachar? No. Bajar de un salto. Ah, era por aquí, creo. Estoy un poco desorientado con relación a dónde andaba yo. ¿Por dónde tengo que ir? Ah, necesito un hacha. Ya.
Vamos. Al menos tenemos un objetivo, que es buscar el hacha. ¿Qué hay ahí? Recoge conducto. Abrir puerta. Mira, es como que me doy vueltas por los mismos lugares una y otra vez. Ya, estoy como en un círculo, no, pero no puedo salir de aquí. Claro, sí, pero es que el GTA 5 salió en 2013, pues papu. Ya son casi 10 años. O sea, yo entiendo que esas producciones grandes demoren 5 años en desarrollarse. Pero yo creo que ellos se están demorando por el hecho de que el GTA Online les da mucha plata. No tienen apuro. O sea, al final hay que considerar que son empresas que buscan ganar dinero nomás. Y si es que sacan el 6, muere el online del 5. Y hay mucha gente que tiene el GTA 5. Ah, aquí tengo un hacha. Buenísimo. Ya. Aquí tengo el hacha. Rompo esa puerta y ahí deberíamos encontrar la válvula para poder eliminar ese gas que no me deja pasar. Thomas speaking. Document is a standard city issue train schedule. Es algo como Manhunt, Penumbra y Silent Hill mezclado, pero quedan ahí. ¿Cuál es el Penumbra? Ese no lo ubico. Penumbra. Imagínense con una edición de GTA 5 para móviles para el 10º aniversario. ¿Crees que logran optimizarlo a tal punto que lo pueda mover un móvil? A lo mejor sí, pero con mucho menos gráfico. Y si quieren como tener una buena calidad gráfica, tienes que tener un celular muy muy potente. Como que no lo veo compatible para todo tipo de celular. Claro, ¿viste? El tipo que sigue es el mismo que mató a los dos policías. Bien, tenemos el hacha. Oye, nos vamos a abrir la puertita. Pero espera, estoy medio desorientado. ¿Dónde estaba la puerta que vi recién? Hay una puerta que me dice que necesito un hacha, pero no me acuerdo dónde estaba. Y es por acá. No, acá estaba esto. Acá, esta es. Dame un segundito. Ahí sí. Dice, tiene un estilo Visage. Este juego a mí no me... Bueno, es primera persona, pero no me recuerda mucho al Visage. El Visage a mí me daba miedo. Este, claro, en algunos momentos tiene como de tensión cuando salen enemigos y ruidos raros, pero... Bueno, encuentro que sea un juego... que dé miedo. Toma. Ya las caras de esos enemigos son muy distintas a los del primer capítulo. Es el Felipe, se ve con cara de guagua. ¿Cómo estamos, Edgardo? Bienvenido. Soy yo, papu, soy yo. Bueno, yo le dije el otro día que me había aburrido de las pelusas del bigote que me sale y que me iba a afeitar. Se lo advertí. Le di un spoiler el otro día de lo que iba a pasar. Mira, aquí no hay nada. De hecho, la misma Frictional Games. Es como Amnesia. ¿Todo bien, Edgardo? ¿Y tú? ¿Qué tal? Bienvenido. Nosotros empezamos hace poquito. Ah, mira, tengo una escalera para bajar acá. Y... quiero ver si hay algo más por aquí antes de bajar. No, aquí me doy la vuelta, no vaya. El camino principal entonces es por donde venían esos dos papus que maté recién. Por acá. ¿Está en la Play 5? No, este juego es solamente de... Xbox 360 y PC, así que lo estoy jugando en la Series X, en la Xbox. Uno de estos tipos son una secta, volados, solo son psicópatas. Mira, al principio yo pensaba que eran psicópatas nomás, pero después me di cuenta que están como... que están poseídos por, no sé, algo raro que lo hace actuar así. Y ahora los enemigos que están apareciendo ahora son como mutaciones media extrañas. Me tienen haciendo papas fritas para la 11. Oye, qué rico las papas fritas. ¿Cómo estamos, José Gallo? Bienvenido. Un like desde el trabajo, muchas gracias. Ahí está la válvula, mira. Mira, Steam Valve. Qué buena. Steam Valve. Oye, estoy escuchando un ruido. Bien.
algo va a pasar aquí, no puede ser que llegue y mueva eso. Mira, hay un enemigo ahí. Está desarmado, está desarmado. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Ah, no, sí, va armado, va armado, va armado, va armado. ¿Dónde se metió el papo? ¿En serio? ¿Cómo estoy pensando para...? Mira, 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 mira. Oh, justo... Justo cuando miré para el chat, papu, pasa esto, ¿en serio? Toma. Oh, me quitó mucha vida. ¿Cuántas balas tengo? Dos. No, vamos con el hacha. Vamos con el hacha. Dice cómo viciaba a tal punto los juegos de PlayStation que literalmente solo con trofeos de esa consola llegué a nivel 241 en la cuenta, ¿en serio? Qué buena, papu. Yo la verdad es que no tengo mucha paciencia para sacar como todos los trofeos. ¿Qué juego estoy pensando para mañana si lo termina este juego? Cuando terminemos este, sigo con Song of Horror, con los episodios que nos quedan. Esto fue como una pequeña pausa nomás porque estaba como un poquito cansado del Song of Horror por los puzzles y la tensión que genera ese juego. Pero me quedan 3 episodios, así que voy a seguir con él. Está súper bueno. La pista del sospechoso se ha perdido. Ah, muy bien. He perdido la pista. Y acá tengo una escalera. Vamos por acá, a ver. Ya no hay nada acá, entonces tengo que bajar por la escalerita. Los 14 platinos que necesito online para sacar trofeos me quedan incompletos como los Assassin's Creed. Oye, eso es fome cuando te piden algo online para completar el platino. Porque hay gente que la... Bueno, yo me considero una de las personas que no juega nunca online. Mira. ¡No! Bueno, oye, está bueno el Metroid. A mí me gustó mucho el Metroid. Fue de los mejores juegos que jugué este año, sin duda. Pero bueno. Está súper oscuro aquí. Usa la herramienta para... Ya, bien. Ah, pero esto es para detectar los pajaritos que están muertos en el suelo. Sí, estoy al lado del... Ahí está. Bien. Son coleccionables nomás. Tampoco es como... algo muy importante. Botequín, buenísimo. No. Ay, había otro, no te creo. ¿Cuántos son? No, pero me mató igual, ¿en serio? Pero si ya lo habíamos matado, no entiendo. Oh, qué injusto, papu. ¿Dónde parto? Ah, ya, parto de acá, tampoco es tan terrible. Así como el God of War Ascension te pide completar el tutorial de modo online por un trofeo, pero para eso debes comprar el pase online que sale $10. No. ¿En serio? F. Tal cual. Oye, esa F fue injusta. Yo lo había matado y ya no sé qué fue lo que me mató. Eran dos enemigos, maté a los dos y no sé. No entendí. Hello there. Hello, bienvenido Dante. Feliz cumpleaños, papu. Felicidades. Espero que cumplas todos tus deseos y que lo pases súper bien. Y que tenga un buen regreso del viaje que hiciste, papu. ¿Qué hago con 30? ¿En serio tenéis tanto? Oye, eso sí, esta semana que viene voy a añadir más recompensas. Lo prometo, lo prometo. Un espíritu chacarrero. Chocarrero, perdón. Felicidades Dante, sí, el Dante está de cumple hoy día. Cumple 72 años el Dante. Dije chacarero, ¿viste? Me pillaron con hambre, papu. Era chocarrero. Y dije chacarero. Esta parte está súper oscura, weón.
Oye, escucho pasos por todos lados, pero no veo nada, man. Acá hay uno. Ay, son tres, ¿en serio? Ay, son tres, papu, no te puedo creer. Voy a tener que ir con la pistola, yo creo. Y hoy en la tarde del viaje tengo que estar 5 días aislado en el departamento. Ay, verdad, por la cuarentena. No. Muchas gracias, Michel. Mix Flejo regaló 20 bits. Saludos, papu, y tómese muchas la vida. Saludos, papu, y tómese la vida después del directo mano haciendo el signo de cuernos. Muchas gracias por los bits. Sí, no, hoy día me lanzo, papu. Hoy día me lanzo. Así que puede que mañana no haya directo. Pero si que no hago directo mañana, hacemos directo el lunes. Y así lo reemplazamos. Oye, sí, estaba perdiendo Chile 1-0 en el partido femenino. Necesito desestresarme, así que me divertiré con tus sustos. Adelante, papu. Diviértase nomás. Y aquí tengo que ir con pistola porque si no me matan. Son tres. Ah, muy bien, fallé. No te puedo creer que fallé el balazo con el primero. Ya, pero si salen de a uno, tengo más posibilidades. Cuando salen los tres. Y cuando me vean. No. Dice, por si te van a ver todos los días hábiles. Y así que no creo que no pasará. Ni si te pillan durmiendo y no sales, te dejan como que no estabas. Ya, ¿en serio? ¿Va el Basti? No, él no va. En el Basti ya no somos amigos ya. No. Lo que pasa es que una junta con compañeros de la enseñanza media. Y él era compañero de la básica. Y además que él tiene otro horario de directo, entonces como que no coincidimos mucho. Ah, pues necesito un botiquín, por favor. Mira, estoy a un golpe de morir de nuevo. Apúrate. Tómate el botiquín. Buenísimo. Ahora sí. Pero cúbrete bien. Toma. Fin. No, venía otro. Oh, no te creo. Oye, son muchos enemigos en un espacio súper reducido. ¿Cómo estamos, don Ramón? Bienvenido. Y es justo para la tercera ola que se viene ahora. Ah, oye, sí, estuve viendo que como que nos disparamos de nuevo en los casos. Es que la gente igual es porfiada. Como que la gente llegó a un punto en el que hacían su vida normal como si no estuviese pasando nada. Creían que porque tenía las dos vacunas estaban inmunes y nunca fue así. Anticera, bienvenido. ¿Jugaste el Tormenta? Sí, lo jugamos apenas salió. Está en el canal de YouTube completo porque aquí en Twitch, después de ciertos días, te lo van borrando los videos. Entonces, no sé si todavía seguirá aquí en el canal de Twitch. Pero en el canal de YouTube está completo. Está completito por si lo quieres ver. La bueno, si más del 60% de los infectados no son no vacunados. Claro, o sea, por lo que tengo entendido, la vacuna te ayuda a que si te da, no te dé tan fuerte. Pero no es que uno sea inmune al virus. Mira, este viene. No. Toma. Pega. No te creo tanto que aguanta. Toma. Oh.
martillo. Oye, le pegué como 5 fierrazos en la cabeza, weón, y no muere, weón. Al menos los finados son todos no vacunados. Hello there, bienvenido, Frank. ¿Cómo estamos, papu? Carolina, bienvenido también. Hello there. ¿Qué pasó con el Fatal Frame? Porque es que el juego no sale en español, ¿no? O sea, no es como que yo no lo quiera jugar porque no me gusta. A mí me llama harto la atención la saga Fatal Frame. Nunca he jugado uno, pero uno de los juegos que hace tiempo que quiero jugar. Pero no sale en español, pues ni siquiera subtitulado, nada. El Fatal Frame de Play 4. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué me mató? ¿En serio? ¿Alguien que me explique por qué morí ahí? No tengo idea de qué me mató. No sé qué me mató ahí, fue súper raro. Dice, ¿cuándo toca tercera dosis? Acá solo hay dos por ahora. Y está todo abierto, dice, podemos salir sin barbijo al aire. Por suerte no hay tantos... ¿En serio? Qué buena. No sé cuándo me toca la tercera dosis, la verdad. Sinceramente no he investigado. Pero ya tengo las dos primeras. Hola, papá, ayer fui mi primer stream. Tengo 3 seguidores, mi papá, mi mamá y mi... ¿En serio estás haciendo stream? Buena. Qué buena, vamos. Bienvenido. Ay, había otro. Papu, son dos de estos mismos, mira. Ese fue el que me mató. No, está pero complicadísimo esto aquí, porque son dos y son de los fuertes. Tengo que pegar una y retroceder. No. Oh, muévete. Ahí está, ahí descubrí qué fue lo que me mató. No te... ¡Oh, no lo puedo matar! Y aunque digan que se puede andar sin mascarilla, no la dejaré usar por el bien de los demás porque soy muy feo, dice... está bien. No, yo igual voy a salir con mascarilla igual hasta que ya esto se haya acabado. Total, ya me acostumbré a la mascarilla, sí. Oh, mira, se pegan entre ellos. Pero... ¡Oh, no puedo! Oh, si tuviera la pistolita aquí... ¡Pero pégale! Ese está aturdido. Oh, qué manera de aguantar. Mira, se arrancó. Bien, muérete. Martillazo. Buenísima, toma. Oh, por fin. ¿Cuántas veces me mataron? ¿Como 5? Ah, mira, yo pensé que esto podíamos moverlo. Este juego se parece a Left 4 Dead como de zombies. Bueno, por la perspectiva en primera persona yo creo que sí. Pero aquí es mucho más limitado el uso de armas. Cuando nos dan un arma de fuego, siempre vienen con poquitas balas y... Al menos siento yo que no tiene tanta acción. ¿Será por acá? No sé, estoy medio desorientado, no me acuerdo por dónde venía. Ya, creo que es por aquí. Bien, botiquín, buenísima. Acá. Abrir puerta. No lo voy a ocupar porque si lo necesito después puedo volver aquí a buscarlo. ¡Ay! ¡La madre! ¡En serio! ¡Oh! Pégale de nuevo. Aunque esté muerto, me asustó. ¡Ay, me asustó!
Elizabeth, bienvenida. ¿Qué tal? Oh, me asustó. De verdad que no me esperaba eso ahí. Como que siempre en las puertas nunca vienen enemigos. Primera vez que pasa eso. Y tengo el volumen muy fuerte, parece, del... Me masazo, dice, le dice, sí, había que rematarla, papu. Bueno, estaba muerta ya, pero es que como me asustó, se lo merecía. Merecía un martillazo. Se queda como pegado cuando guarda. Uy, ese ruido. Uy, tengo dos caminos, no sé por dónde ir primero. Vamos por acá, a ver. Terrorífico, sí, está bueno, o sea, no da tanto miedo, pero está bueno, está entretenido. Un juego antiguo, sí, es del 2005. Pero se ve súper bien, en cuanto que gráficamente se ve bien. Una pala, ay, por acá había una pala. Uno de los enemigos que me mataron varias veces tenían palas, pero no las quise recoger. Y dije, mejor voy con el martillo. Y ahora justo necesito palas. Ahí hay una pala, buenísimo. Eso es lo bueno del juego, que cuando nos piden algo, generalmente está cerquita, no hay que ir tan lejos a buscar las cosas. Ay, ¿en serio? Aumenta la presión de vapor rompiendo la tubería. Gira, 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 gira. Creo que eso, hola Queenie, bienvenida. ¡Ay! ¡Toma! Creo que la caí aquí. Mira, están matando a Treyer. Buenísima. Toma. No entiendo qué es lo que hice. Como que destruí todo al final. No era mi intención. Ya, yo creo que tengo que volver. No hay nada más que hacer acá. Y por acá arriba obviamente no puedo subir, ¿o sí? Ah, sí puedo. Bien. Dice, buenas noches a todos, buenas noches, Queenie. Dice, que bueno que llegué a verte últimamente cuando entro. Ya no... Sí, porque el cambio de horario yo creo que no nos favorece mucho. Pero estamos siempre, bueno, desde las 8 hacemos generalmente 3 horas diarias. Ayer hice un poquito menos porque este juego me mareó en un momento y como que no me sentía muy bien. Pero no, el mismo horario de siempre, 8 de la tarde hora Chile. Ah, mira, había otra válvula ahí. Bien, buenísimo. Sonó algo feo ahí. Algo feo sonó ahí, papu. Tiene que haber algún enemigo de los grandotes. Vale, uno por lo menos. Buenísima. Ah, mira, estamos de nuevo en los rieles. ¿Será que esto lo puedo romper? No. Ya, entonces por acá. Por aquí tiene que estar entonces el enemigo. El que nos quitó el arma al principio y que andamos buscando hace rato.
No. Viene el... Viene el metro. Muchas gracias, Elizabeth, por los 5 bits. Elizabeth-Takayama regaló 5 bits. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenida de nuevo a los directos. Hay una escopeta ahí. 4, siempre me dan con poquitos cartuchos, pero bueno. Peor en nada. Peor en nada, dicen por ahí. Mira, uno de los grandotes. ¡No! ¡Tiene pistola! ¡Toma! ¡Ay! ¿Dónde? No. Vuelve, 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 vuelve. A buscar el botiquín. ¡Oh! No veo nada. No puedo volver, no te puedo creer. Me quedé sin un cartucho y no puedo volver. No me deja. Y se va a votar por París ahora que dijo que era una selección nacional de qué. No. Ni por eso. Toma, una patada. Sinceramente, esta elección, desde que tengo uso de razón, es como la elección más mala que yo haya visto de elecciones presidenciales. Como que uno va a ir a votar como porque hay que votar, porque yo siempre voto y participo. Pero como que al final uno vota por el... como por el mal menor, nomás nunca uno vota... O sea, yo al menos en esta no voy a votar como porque diga ya, este es mi candidato. Porque me gusta como candidato y todo, ¿no? Sino que digo ya, este es malo, este es peor, ya voto por el menos malo. Así. Una lata que sea así, pero es la realidad. Las pistolas de los enemigos. Es que generalmente cuando le quito las pistolas tienen una bala. Ah, mira, primera vez. Primera vez que me dan un poquito más. Generalmente tienen una bala o me la dan sin bala. Me gasté dos en un enemigo súper básico. Investigar la zona en busca de pistas. El escáner, bien. ¿Ahí? Ahí sí. Bien, saca la foto. Excelente. Image received. Looks like a blueprint for a Holman number 8 subway passenger car. Searching local business registry shows Holman was the city's contractor for the cars years ago. Yeah, I haven't seen one of these Holman number 8 cars in years. Get a close up of the red circle. La basura. It's hard to see. Otra más. No, más lejos, más lejos, más lejos. No, más cerca. Ahí. Bien. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por esos 100 bits. Igual, pasé días que no te veía por aquí. Muchas gracias por los bits y por la buena onda. Bueno, estos días que quedan de octubre, voy a seleccionar otro juguito más de terror, porque la idea es jugar solamente juego de terror este mes. Y ahí en noviembre ya empezamos a jugar otro tipo de género. Pero estoy medio complicado con la elección de juegos de terror porque siento que los que me llamaban harto la atención los jugué casi todos ya. Uno de los géneros que más jugamos en vivo en mi canal es terror. Como que me quedo sin idea. Pero bueno, algo se me va a ocurrir. ¿Qué pasó ahí? No, le cortaron la cabeza, ¿en serio? Ahí aprueba, el otro se iluminará en verde.
Claro, en noviembre podría ser los Gears of War. Bueno, los que me faltan, porque ya jugué el 1, jugué el 2 y jugué el 5. Quiero jugar el 3 y el 4. Esos son los que me faltan jugar. Bien. Oye, que... Sí, estoy seguro que están como... como endemoniados. Como que hay una maldición o hay algo que los tiene como... No sé. Es como que los obliga a matar y hacer las cosas que hacen. Y lo raro es que hay algunos que están mutados, que son súper extraños. Puede que sea como una secta también. Toma. Mira cómo se arranca el maldito. Bien, buenísima. Buenísima. Sí, pues estaba viendo que justo el día que sale el GTA, juega Chile. Lo que estaba pensando es jugar primero el GTA 3 o el Vice City, porque el San Andreas ya lo jugué el año pasado. Y el Vice City lo tengo pendiente desde que lo traté de jugar y no me gustaron los controles del Vice City. Y ahí dije, pucha, ojalá que algún día hagan un remake. Y bueno, este no es un remake, pero al menos tiene los controles mejorados. Dicen que la jugabilidad de esta trilogía va a ser como eran, así como fue, perdón, el GTA V. Así que eso me llamó la atención. Dice, bien penca tener maldiciones, conozco una de 20 años, pensándolo bien no es tan malo. Ya sé a cuál te refieres. Ya sé a cuál te refieres de esa de 20 años. Bien, creo que ahora tengo que volver. Pero este metro no estaba recién cuando yo llegué acá. A lo mejor podríamos jugar el GTA el día anterior en la noche. Estaba pensando que el día 11 juega Chile con Paraguay. ¿Qué información relacionada con el sospechoso? Cuélate en el vagón número 8. Ah, ya, ese es mi objetivo. Vagón número 8. ¿Y dónde dicen los números? No tengo idea. Cuélate en el vagón número 8. Dice M. ¿En serio? Le había salido que buscaba un compartimento de un metro. Sí, pero es que me dice cuélate en el número 8, pero no tiene el número esto. El del frente tampoco tiene número, entonces no sé a cuál se refiere. Bueno, son dos nomás, así que voy a tener que buscar entre los dos que hay. Hasta ahora, una de las cosas que le puedo criticar al juego es el hecho de que el personaje se cansa súper rápido, papu, no puedo correr nada. Es como desesperante, de repente no puedo avanzar mucho porque se cansa. Ahí está el 8. Ahí está, ese era el 8. La herramienta. Bueno, todas estas pistas que vamos sacando son para enviarla a alguien que nos está ayudando y que puedan comprobar mi inocencia, que al final no fui yo el que mató a los policías del primer capítulo. Tiene que salir una pista de color verde. Ahí está. Pista de color verde. Talla 48, ¿en serio? O las rendijas. Talla 48. El cliente me dice, dame 10, no solo 5. No está bien, dame 10. ¿Cómo no entendí? Abrir compartimento del techo. Ahí. Transfer data when ready.
raro. Como que tenía que haber algo ahí arriba, pero no. Me tinca mucho este juego, lo comparé, se me olvidó. Sí, está barato, tienes que aprovechar porque no sé hasta cuándo va a estar la oferta. Pero me costó 3.200 pesos. Ah, baratito. La verdad es que no tenía presupuestado comprar juegos en estos días porque ya gasté harto este mes en juego. Pero como lo vi a 3.000 pesos, dije ya, esta es la oportunidad. Si no lo compro ahora, no lo compro nunca. Quisiera utilizar el escáner. No veo nada raro. Veo solamente la huella que ya la escaneé. El compartimento del techo. Qué raro. No entiendo qué es lo que quiere que escanee, no. Los números del brazo del maniquí. Mira, estoy. Ah, tenía que apretar de nuevo el botón, papu. Ya, ahí estaba fallando. Tenía que apretar de nuevo el botón. Más acá, más acá, más acá, más acá. Dale, de nuevo. Pero ¿por qué se sale? No entiendo por qué se sale la. Ahí sí. Bien. ¿Dice Bart's? Bart's Department Store. Almacenes Bart. Just a minute. Yeah. 645 Burnside. Went out of business 14 years. Pero hace 14 años. Hay un número en el otro brazo. Sí. Era en el brazo, pero es que. El sistema para ocupar esa herramienta es bien extraño. Porque uno avanza un paso y como que se sale sola. ¿Por Alan Wake's American Nightmare es un DLC o un juego para un DLC? Dura como 3 horas, creo. Una cosa así. Pero no lo he jugado. Nunca lo jugué. Claro, es justamente eso mismo iba a decir. Es como un spin-off del Alan Wake. Pero creo que es mucho más cortito de lo que dura el juego original. Bien, estamos llegando. Andén 16. Encuentra la forma de volver al andén. Ay, no te creo, ¿qué pasó aquí? Toma. Bien. Por aquí mismo. Pasaría en Game Pass el 27 de octubre. Era para saber si tengo que tener el juego base para jugarlo. Uy, ahí me pillaste. No sé si tenéis que tener el juego base. Pero está bueno que salga en Game Pass porque yo nunca lo jugué y no lo tengo. O si lo tengo, creo, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo, pero de que no lo jugué, no lo jugué. Jugué solamente el juego base. Toma. Botellín. El botellín te cura harta vida, pero cuando te pegan los enemigos te quitan un montón. ¿Dónde? Está con escopeta, en serio. Está peleando con otro. Está peleando con otro, vamos, sube. Se quedó sin balas justo. No. Bien. Me dice, era una pistola, no era escopeta, pero así de lejos sonaba como escopeta. Toma. Buenísimo. Bien.
Bien, estuvimos bien ahí porque eran harto enemigo y no perdí casi nada de vida. Me golpea la cabeza, ¿por qué sangra el pie? Dice. Esos son los misterios de los videojuegos, papá. Oye, ¿me estoy devolviendo? Coger el tren que lleva a Burnside. Encuentra la forma de volver a Landen. ¡Ah, ya! Volver a Landen. Estamos bien entonces. Siento que estoy volviendo y la misión es volver a Landen, es porque voy bien. La pregunta es cómo vuelvo aquí. Botellina acá. Para recuperar un poquito la vida. ¿Cómo vuelvo? No tengo idea. Estoy súper perdido aquí. ¿Será por acá? No, me di la vuelta. Bien, aquí es cuando necesito un mapa. Por aquí no es, porque por aquí me acuerdo que solamente veíamos lo de la válvula. Y luego el tema de la válvula era eso nomás. Cerrábamos la válvula. Teníamos que volver, pero ¿por dónde? Usa la puerta para salir del capítulo. Ah, mira, buenísimo. Bien, estábamos al lado. Pero el andén no es la estación y te subiste al techo. Sí, era por aquí, estábamos cerquita pero no me había dado cuenta. Resultado de la misión, 4 de 6 pájaros encontrados. Los fragmentos nunca encuentro ninguno. Nunca, siempre encuentro los pájaros pero no los fragmentos. Consiguió 2 distintivos por logros. Capítulo 4, pájaros de bronce. Arma favorita, tubería pequeña. 36, bien. Buenísima, estamos como un poquito más allá de la mitad del juego. Yeah. Thomas, it's Farrell. Running from the bureau will do no good. You know we'll find you eventually. Look, I understand. The caseload became too much. You weren't solving cases like you used to. You're talented, high-strung. You snapped. It happens sometimes. Look, I did not snap. Someone else killed those policemen. It looks like it might have been the matchmaker. With your gun? That seems unlikely, doesn't it? We have psychiatric staff that can help you sort things out. ¿Tiene él que se va acercando? With all due respect, I don't need a shrink. ¿Y eso? Yo creo, papu, se volvió loco. Buscar en el centro comercial la información relacionada con el sospechoso. Look, Farrell. This isn't Farrell. It's Malcolm Van Horn. Has your boss been bothering you? Yes. To be expected. They're not going to let this drop. Besito en el cuello, claro. Do you understand? Yes. I mean, no. What do you want from me, Malcolm? What's going on? Going on? Deme un segundito que esto se me... You're being investigated by the FBI for the murder of 2 police officers. That's what's going on. Estos últimos días me está ocurriendo en el chat de Twitch algo similar a lo que me pasaba con el chat de Facebook, que de repente como que se me queda en blanco y tengo que actualizar. Como que se me borran los comentarios. Ahí sí, ahora sí. Qué raro. Bien, un centro comercial. ¿Qué hay acá? Una tabla. Tercero. Me tinca más esto. Me tinca más esto. Y he perdido, me fui a echar una manito de gato para mañana laburar. Dice, bueno.
Bueno, terminamos el capítulo 4. Ahora estamos en un centro comercial, pero el Papu tiene como alucinaciones. Estaba en un metro y como que sentía que venía un espectro medio raro atrás y lo quería matar. Bueno, al final no sé si son alucinaciones o no, pero... No sé el problema del OBS, ya que está... No, pero no es el OBS, sino que el navegador. A lo mejor tengo que cambiarme de navegador, porque en Facebook me pasaba que yo abría una ventana para ver el chat y de repente el chat se me quedaba en blanco. Porque el chat yo lo veo aparte, en una pestaña aparte, no en el OBS. Y ahora con Twitch como que de repente me pasa lo mismo. Parece que a lo mejor tengo que cambiarme de navegador, ¿no? Yo ocupo el Edge, que es el que viene con el computador. Mañana voy a probar con el Mozilla o con el Chrome. No sé por dónde ir aquí. Está como todo cerrado. Uy, eso era como respiración que se escuchaba. Ocupo el Edge, el que viene con el computador. Hola, Papu, ¿cómo haces? Yo no puedo estar para Benicio, pero vi la rep y me gustó. Voy a ir a Nilton, bienvenido. Está bueno, está interesante el jueguito. No es el mejor juego que haya jugado, ni mucho menos, pero está bueno. Ay, ese ruido. Leave. Como... Ándate de aquí. ¿Cómo subo ahora? El último usuario de... Es que sabéis que el navegador me funciona bien para todo. Pero a veces como que el chat se me queda en blanco. ¡Uh! Todavía no voy a usar el botiquín porque siento que lo voy a necesitar más adelante. A no ser que después no me deje volver. No, sabéis que lo voy a ocupar. De repente este juego me trolea y después no me deja volver. Ah, lo van a matar. Lo mataron. Nada, bro. Ya me tenés que matarlo con esto nomás. Con lo que tengo. Esa música, qué extraño lo que están escuchando. No hay nada por acá. Bien, sigamos avanzando. Qué extraño que el Papu que estaba matando al otro con una escopeta se arrancó. Y él tenía la ventaja sobre mí. ¿En escopeta? ¡Ay, eran! ¿Eran maniquí o qué? ¿Por qué? Era un maniquí. ¿Y cuando le pegué se quejó? ¿En serio? ¿Claro? Si juega en vivo, si uno vale, dice. Sí, la Dani está haciendo trampa, está pasando los juegos fuera de cámara y después cuando vuelva ya los va a conocer. Ah, mira, ese es de verdad. Ese no es un maniquí. Ya, por eso es que se quejaba. Están haciendo como los maniquí. Mira, escopeta. ¡Uh!
Pero mira, tienen sus manos como si fuesen maniquí. Es como que los maniquí tomaron, cobraron vida, una cuestión súper rara. Lut0217, muchas gracias por comentar por primera vez en el chat, papu, bienvenido. Saludos. Decían reales, pero me pareció que el que se quejó fuiste tú. No, si son, o sea, son reales, entre comillas, es raro. Porque los movimientos que tienen son como si fuesen maniquí. No sé, es súper raro. ¿Y ahora por dónde? ¿Por acá? Yo no sabía que íbamos a caer acá. Tuve fe. ¿Qué? Mini Wilson, ¿qué tal? ¿Qué? Tuve fe. Hello there. Hello there, Christopher, ¿cómo estamos? Bienvenido. No sé por dónde ir, qué raro. No veo como algún camino para recorrer, porque el único camino es la escalera por la que venía. Tiene que haber algo acá. Rodri, bienvenido. Hola. También. Los amarres de las tóxicas. A ver acá. Ah, creo que acá hay un caminito. No. Callejón sin salida. Es raro, no sé por dónde ir. No creo que tenga que volver, o sea, aquí no encontré nada. He dejado un poco de trámite y compra, ahora semana me voy de... ¿En serio? ¿Para dónde vas? Qué buena, papu, que bacán viajar. Yo en diciembre lo más probable es que me vaya unos días también al sur a ver a mi papá y a mi abuela. Hello there. Mira, había un pájaro ahí. ¿Cómo estamos, David? Bienvenido. Para las fechas de la fiesta. Voy a estar en Los Ángeles ahí, yo creo que para Navidad y Año Nuevo. Mira, viene alguien corriendo ahí. Lo vi. ¿Idea mía o me estoy devolviendo? Sí, me estoy devolviendo. Un mesa chillán, buena. Me estoy devolviendo, pero es que no encuentro el camino principal. ¿Por laburo dice? No, por vacaciones dice el Christopher. Se va de vacaciones. Oye, papu, no tengo idea dónde estoy yendo aquí. Estoy dando vuelta en círculo y no... No puedo encontrar el camino correcto. A ver, ¿y por acá? No lo puedo abrir, ¿cierto? No, está cerradísimo. ¿En serio, papu? Muchas gracias. Muchísimas gracias por regalar esas suscripciones, Christopher. Muy agradecido. Mira, le cayó al Mitchell, a David, a Deja Games, a Matthew, a Fergus, a Yochito, a Luca Chris, a Hades, Mini Wilson y a Duty Rod. Muchísimas gracias por el apoyo, papu. Te las mandaste. 10 suscripciones de regalo, muchísimas gracias. Mira, hay un botellín ahí. Hoy estoy como... No sé, estoy súper metido aquí. Oh, yes. No sé qué hacer acá. Sí, se las mandó el papu, 10 suscripciones. Era un viejito pascuero. Sí, bueno, en realidad no voy tanto tiempo. Voy a ir como una semana y media nomás para el sur. Tampoco voy así como un mes. Pero voy a pasar las fiestas con mi papá. Año Nuevo y Navidad. Oye, no, de verdad no sé. Como que siento que el espacio es súper reducido. Pero no encuentro el camino, no sé. ¿Habrá que matar a todos los maniquí? No sé. Tampoco. Raro.
Y viva Cristo Rey, dice. Cerrar puerta. Qué raro. Pero un poco alejado de todo, solo descansar y comer. Está bien, papá. Por eso se trata las vacaciones. Descansar, tomar y comer. Oye, de verdad que no sé. No sé si ustedes están viendo algún camino que yo no. Pero estoy súper perdido. No tengo idea por dónde avanzar. Creo que es primera vez que me pasa esto en el juego. Porque hasta ahora el juego había sido súper lineal. Es como muy poco probable quedarse pegado. Pero llegué acá y no sé. No tengo idea por dónde ir. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar de Arica hasta... Ah, mira, desde Arica hasta Conce, que tomó el avión, son como 4 horas. Y después de Conce a Los Ángeles, como una hora en bus, más o menos. Si me fuera en bus, de Arica a Los Ángeles son como 40 horas, en total. Estoy súper lejos, pero en avión llego rapidito. Oh, qué raro, no sé. Llevo dando vuelta aquí 10 minutos o más. Esas escaleras están bloqueadas, tampoco puedo bajar por ahí. Extraño. Ya, sabes que yo creo que voy a volver. Voy a volver por donde estábamos yendo todo el rato. Y por ahí tuvo que haberse abierto algún camino. No sé, porque si no, no tengo idea. Mira, por acá. ¿Cómo no vi ese camino, en serio? Pasé por aquí muchas veces y no lo vi. Mira, había un cuarto pasillo por mano izquierda. Se reservaba este pasaje porque esas fechas se van todo. Mi tío me está viendo eso porque yo pensaba sacar por mi cuenta. Pero igual le dije que estaba con medio corto de plata ahora como para sacar pasaje, sobre todo para esa fecha. Entonces él me dijo que tenía hartos puntos acumulados con la tarjeta, entonces podía sacarlo con puntos. Así que él me dijo que me iba a confirmar en estos días. No me percaté nunca de este pasillo por el lado izquierdo. ¿Cómo estamos, Gio? Bienvenido. ¿Qué tal? Me cargan los maniquíes, de verdad que si hay algo que me da como nervio, no me gusta. No veo ningún rastro verde. Claro, tengo que llevar un plumón. Yo gasté 12.000 millas, viajo gratis. Ah, qué bueno. Los voy a destruir primero porque no me gusta. Diciembre, sí, para la fiesta. Para Navidad y Año Nuevo vuelvo como el 3. El 3 de enero ya estamos de vuelta con los directitos. Ah, mira ahí la mano. La mano. Lo que pasa es que yo vi el líquido, vi la sangre, pero no vi nada verde. Y después vi la mano. Ahí sí. En realidad no es sangre, es pintura. Matches what we got from the crime scene. I processed all the prints. And Thomas, the print you got from the tape recorder at the metro station isn't on this hand. I don't get it. What does that mean? ¿Es otra persona? I'm not sure. I'm just saying that the print from the tape recorder wasn't made by the same hand. Mira, hay más personas involucradas. Enfoca ahí. De nuevo. Ah, ya es por acá. Es acá abajo porque tengo que cuadrar con todas las flechas. Ya. Salte de aquí. Ahí sí.
me a sec. Blood droplet size and dispersal pattern indicate victim sustained a heavy blow. Viene alguien. No puedo. Corta el teléfono. Busca el cuerpo en el centro comercial. Y no hay nada. ¿Y ese ruido? Ahí no hay nada. No cortaba nunca el teléfono. Ya veía que me venían a atacar y no. No me podía defender. No son humanos normales, ¿viste? Son maniquí que cobraron vida. No me está gustando nada esta parte, papu. Me carga los maniquí. Mira, un caminito. Oh, un guarén. Nos vemos, papá, en otro directo. Tengo muchos sueños. Salí toda la tarde. Llegué cansado con. Vale, Christopher, descansa. Muchas gracias por haberte pasado por el directo y por el. Por el aportazo de esas 10 suscripciones. Muy, muy agradecido, papu. Descansa. Estaremos viendo en otra transmisión. Igualmente, que te vaya súper. Sí, están poseídos los maniquíes. Rompe el cuello. Buenísimo. Ah, me llevan acá. Sigamos viendo la ruta. Ay, la música, ¿por qué cambió así? ¿Idea mía o llega hasta ahí nomás la...? A ver, objeto. Mira, había un camino por acá. ¿Botaba los cuerpos por ahí? Encuentro una ruta hasta la planta baja. Ayer igual dieron mea culpa, papu, ¿en serio? Mira, yo pensé que eran los puros jueves. Yo lo vi el jueves, pero no... No, no tenía idea que lo dieron ayer de nuevo. ¿O lo repitieron? Creo que los enemigos se han disfrazado para despistarte. No sé, yo creo que están poseídos por algo, porque en el metro igual me salió un enemigo súper raro. Y se notaba que no eran humanos normales. Hola Domi, bienvenida. Saluditos. ¿Qué tal? Tantas lunas. Tengo que bajar aquí de alguna forma, pero no encuentro escalera. Y las escaleras que hay están todas bloqueadas, no sé. Ah, mira. No, aquí voy subiendo, no tiene sentido ir por ahí. No, por acá no. Estaba peleando con el monstruo de tinta en el Far Cry 3 y despierta el prota y la hermana de base está metaleciendo el sin respeto. Oye, bueno, el Far Cry 3 me gustó. Es súper entretenido. Ya, a ver, si no es por acá, entonces tendré que volver aquí. Y por aquí tiene que haber alguna escalera que me lleve allá. Mira, despertó, papu, estaba... Toma. Pero pégale. Oh.
Esto ya se veía que estaban sospechosos esos maniquí. Perdió Chile, perdieron 2-0 al final. Alcancé a ver hasta cuando iban 1-0 abajo. Después me vine a transmitir y no estaba tan pendiente del resultado. Pero un amistoso, creo, ¿cierto? Tiene que haber una escalera que me lleve a la planta baja. Buscar el cuerpo en el centro comercial. Encuentro una ruta hasta la planta baja. No hay ninguna ruta, papu. Cerrado. Mira, buenísimo. Botiquín. Los probadores. Es que este lo voy a matar igual por si acaso. Más que después. Pobre vida. Qué raro, ¿sabéis que este último capítulo se me está complicando mucho para encontrar los caminos? Todo no, claro. La hermana de base es como el saludo, no se le niega a nadie, cariñosa la nena. Dice. Mira, estoy de vuelta aquí. Es que no sé, no. El juego es demasiado oscuro y como que a veces me cuesta mucho encontrar los caminos. Pero en este capítulo recién, porque los anteriores eran super lineales, no era como a perderse. Pero ahora me pierdo mucho. Hasta ahora no. No tiene puzzles como de tensión, de investigación. Acción cuando tenemos que pelear con los enemigos. Mira. La puerta, papu, pasé cuántas veces por aquí. Ya, bueno, una máscara para Halloween. Mira, sinceramente lo estoy pensando porque está empezando a hacer calor acá en Arica. Y disfrazarme ahora. Una máscara, no creo que lo aguante. A lo mejor me pinto la cara. Eso podría ser. Pintura más que una máscara. La máscara igual. Además que igual yo ocupo lentes para jugar, entonces una máscara con lentes como que no pega mucho. Sería incómodo. ¡Ay, mira! ¿Dónde se metió el otro? Voy a ver dulce. Toma. Voy a pintar el bigote. Claro. Voy a pintar el bigote. Vamos a pasar a la casa del papo y decirle travesura o travesura cotitos. No, ya no estoy en edad. No estoy en edad de pedir dulces, papu. Ahora yo soy el tío que entrega los dulces. Cuando vienen a tocar el timbre me dicen, tío, papu, ahí ya me llegó el viejazo. Encuentra el ascensor y sigue las marcas del suelo. ¿Qué me dio una caja, en serio? Tiene escopeta. No te creo, tenía escopeta, bro. Un maniquí con una escopeta, en serio. Lo que me faltaba. Escóndete. Necesito que te dé la pistola ese. Toma. Bien, quítale la pistola. No, está sin bala, en serio. Busco travesura de esa. Bien, ahí sí. Rompe el cuello. Grande, buenísimo.
Ese tiene una escopeta. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es hacer que venga hacia acá. Y acá lo agarro a martillazo limpio. Ah, pero mira, no es tonto el papu. Será maniquí, pero no es tonto. Saca la escopeta. Loader Duty Rod, bienvenido. Oye, te cayó una suscripción. Regalaron 10 suscripciones en el canal, así que te llegó una, papo. Bueno, para los que no sepan, las suscripciones aportan al canal con un monto mensual. Y además que los que tienen suscripciones pueden ver el directo sin que les aparezcan anuncios publicitarios. Así que al menos... ¡Ay, bueno, ocupar sticker! Y son algunos... Bueno, sticker, emoticón. Emotes. Son como 5, creo. No veo nada en el suelo. Sí, te llegó una a ti, papu. Mejor amigo Pipe en este tipo de juego, una escopeta. Sí, una escopeta es la mejor arma que uno puede tener. Es la mejor. Bueno, igual hay que estar cerca del enemigo, pero un escopetazo y listo. Muerto. A ver, me dice, encuentra el rastro de marcas de arrastre y sigue con la investigación. No encuentro ningún... marca de arrastre. Por aquí. Por aquí tiene que ser. ¿Dónde? Y fue el Christopher regaló 10. Toma. El Resident... No, ese es el Diego. El hermano del Gio. Mira, dos apenas, hemos encontrado dos apenas. ¿En serio? Me quitó mucha vida, bro. Vamos, menos mal que tengo un botiquín acá al lado. El personaje es súper lento, no puedo andar más rápido que esto. Ay, se me llenó de maniquí, ¿en serio? No quiero gastar mi... Vámonos de aquí, papu. Baja. No me gustó esa parte. Ay, mira eso. Sí, aparece Silent Hill. Uy, se puso raro el juego. Al principio era como ya investigación, algunos enemigos humanos normales que te atacan, pero ahora aparecen maniquíes que cobran vida y esos ruidos extraños. Pero está bueno, me gustó el giro que tuvo.
Un hacha. Un hacha. Y acá también. Bien, vamos a buscar. Me decían su venganza a los maniquí por por todos años de ninguneo. Yo siempre digo que no me gustan los maniquí. Y claro, ahora me metí en un juego en el que los maniquí cobran vida, bro. Sí, hay que usar eso. Mira, mi mamita, muchas gracias, mamá. Muchas gracias por los 27 bits. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a todos. Sobrepasamos los 16.000 bits este mes. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Sí, hay que revisar justamente en el piso. Sí, es que el juego empieza como un juego de investigación, como medio shooter. Pero después, como que pega un vuelco así interesante. Hasta ahora yo he encontrado que el juego está bueno. Rico, bacán. Necesito un hacha, pero no tengo idea dónde está el hacha. La puerta al lado está cerrada. Bien. Veamos el rastro. El rastro de la... Todos vamos a la casa. El rastro que aparecía aquí. Como que terminaba pronto. Como que aquí no había nada más. Hasta ahí termina. Ah, porque había que escanearlo. Yo pensé que había que seguir. Ya, vale. No he dicho nada. Ahí está. Compiling. Cross-referencing. The footprint is an exact match to the print I found in the metro station car. Ya, esa es la misma persona, pero hay otro que no tengo idea. Keep following the trail. It may lead to answers. Marcó el papo con la comida, dice. I would if I could, but this part of the department store is flooded. His trail ends here. It might be a long shot, but try using your gas spectrometer. Dead bodies start decaying immediately, producing hydrogen sulfide and traces of methane. Puro hidrógeno. If there's a body, you should be able to sniff it out. Usa el espectrómetro de gas para localizar el cuerpo. The air sample contains usual city pollutants and high concentrations of mold spores and... ¿Algo va a salir de ahí, papu? ¿No quiero ir? ¡No! Toma. Bien, ya me imagino que es por ahí. Tiene que ser por acá. No. Me estoy alejando, creo. Ay, ¿cómo se pueden guardar justo ahora? Bien. Hola otra vez, Pachinko, ¿qué tal? Bien, voy a tener que volver porque parece que la pista que tengo que buscar está por acá. Estaba por el lado donde andábamos recién. Oye amigos, les quería comentar, para el mes de noviembre quería como empezar a rejugar la saga Metal Gear, porque lo jugué en Facebook la otra vez y lamentablemente Facebook me borró todos los videos y no hay ningún registro de eso. Y el tema es que quiero jugar el Metal Gear 1 y el 3, que son los que me interesan. El 2 la verdad es que lo traté de jugar la otra vez y no me gustó. Ah, tiene que estar por aquí. ¿Cómo estamos, Marmota? Bienvenido. Y la cosa que quería preguntarles es que ¿qué prefieren? ¿Que juguemos el Metal Gear 1 original de Play 1? ¿El clásico? ¿O jugamos el remake que salió para GameCube? El Twin Snakes. Porque ahora tengo Wii U. Me conseguí una Wii U y en la Wii U puedo jugar juegos de GameCube. Ya. Parece que el cuerpo está en esa puerta. Pero para eso necesito primero el hacha. Así que busquemos.
El remake mejor, ¿cierto? Sí, mira, a mí lo personal igual me llama la atención jugar el remake. Porque... jugué el original nomás, porque el remake no lo he jugado nunca. Resident Evil 5, dice Max. Es que ya jugué el Resident Evil 5 y no es de mis favoritos tampoco. No es como un juego que digas, ¿sabes qué, papu? Quiero rejugar el Resident Evil 5. La verdad es que no mucho. El 7, sí, el 7 lo encuentro bueno. El 4 también lo puedo jugar todo el tiempo. Pero el... ahí está el hacha. ¡Recoge el hacha! ¡Recoge el hacha! Resident 6. Sí, podríamos hacer votación justamente, pero... más adelante, cuando estemos como terminando el mes, porque yo creo que lo jugaríamos en noviembre. Ahí jugaríamos el Twin Snakes, que es el remake del 1. Y después jugamos el 3. Y después de eso... me gustaría jugar el 4, pero el 4 me han dicho que tiene demasiada cinemática y que puede que sea aburrido para ustedes ver. Es como una película, la verdad. Bueno, para ustedes y para mí. Vámonos de aquí, ya tengo el hacha. ¿Todo bien, Max? ¿Y tú? Bueno, yo hoy día desperté más o menos nomás porque ayer, bueno, estaba jugando este juego y me mareé mucho. Y me dolió mucho la cabeza y la verdad es que estuve toda la noche con dolor de cabeza. Dormí súper mal. Y yo incluso ayer dije, ya, voy a dormir tan mal que mañana no voy a hacer directo. Porque no estaba bien. Y como una hora y media antes del directo se me quitó. Y ahora ya no me duele, pero igual es como cuando estuviste muchas horas con dolor de cabeza, te queda al final como delicado un poquito la cabeza. Así me siento, como medio decaído. Pero al menos puedo jugar. Puedo transmitir igual. Bien, tenemos el hacha, así que nos vamos. Olvídate de ese papo que está ahí, porque te están a punto de matarte. Hay un camino largo por ahí. Dice el Castlevania. Sí, hay hartos juegos que tengo pendientes. El problema es que ahora en octubre estábamos como con la idea de jugar juegos de terror o de drama, así como el que estamos jugando ahora. Pero en noviembre podríamos jugar otro tipo de género, como justamente el Castlevania. Dice, pucha papu, lo que yo me dio un aire en la espalda y me duele mucho, pintando la casa. Pero está hace rato así. O fue hace poquito. Y cerca del cuerpo. Ay, ¿qué pasó? Esos cambios que hay de repente, vamos, súper brusco. Aquí en la cocina con las niñas preparando un pie de... ¿En serio? Oh, qué rico el pie de limón. Una de mis debilidades, papu. A mí me gusta el pie de limón y el pie de maracuyá también. Es súper bueno. De las dos en adelante no me puedo ni agachar. Oye, pero ¿hay alguna cremita o algo que te puedas echar para ese tipo de cosas así? A mí me acuerdo que una vez en un partido de fútbol hice como un movimiento medio brusco y estuve como 3 días con la espalda rígida. No, de verdad, estaba pero mal, mal, mal. En serio, no me podía ni siquiera mover. Investigar la escena del crimen. Y me acuerdo que mi mamá esa vez me hizo unos masajes con una crema que era, parece que era Dolorup, Calorup, ese tipo de crema así. Y ahí como que se me fue quitando. Me siento estafado, ¿cómo matas a Bass? A mí igual me pasó lo mismo cuando jugué el Far Cry 3, como que le dieron
como que todo el mundo hablaba de Bass y como que al final Bass no... Bueno, me voy a quedar callado mejor para no spoilear a los que no lo han jugado. Pero no era lo que yo esperaba. Es un buen personaje, pero... No sé, esperaba otra cosa. El Visage no sé si lo vuelva a jugar, papu. Más que nada porque... esos juegos así como... con el estilo del Visage... la gracia yo creo que es jugarlo una vez, así como para que ustedes vean mis primeras impresiones. Pero ahora si lo vuelvo a jugar, no sé si me volvería a asustar de la misma forma. Bien, ¿cuál es mi objetivo ahora? Busca más pruebas. Eché crema, pero nada. Ya se me pasará, pucha, papu. Harto ánimo ahí, ojalá que se te quite luego. Porque es agradable andar con dolor de espalda, te entiendo. Allí. Eso mismo estaba pensando, quizás dejar pasar un buen tiempo y que se me olvide un poquito el juego para que me dé miedo de nuevo. Pero es súper bueno, de verdad que los que no lo hayan jugado, bueno, los que tengan Xbox sobre todo pueden jugarlo porque salió en el Game Pass. Bueno, Xbox o PC. ¿Cómo seguirás con el Song of Horror la otra semana? ¿Cómo terminamos este jueguito? Hoy día yo pensé que íbamos a terminar este juego, pero se me alargaron harto los capítulos. Son 10 capítulos y estoy en el quinto. Ayer hicimos 3 capítulos y medio más o menos. Y yo dije, ya no está tan largo, pero es que estos últimos 2 capítulos han sido bien largos. Bueno, a lo mejor no son tan largos, pero es que yo me estoy quedando pegado. Bueno, botiquín. El store de Play también está el Visage con descuento a mitad de precio. Buena. Es súper bueno, papu. Mira, el Visage, lo único malo es que los controles para jugarlo en consola son un poco toscos. Como que se nota que el juego estaba hecho para PC y la versión de consola es un port. Hicieron lo que pudieron ahí con la jugabilidad. Pero con el correr de los minutos uno se acostumbra. O sea, no es como que injugable. ¿Y si tenemos para un directo más? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Igual es sábado, puede hacer. Es que hoy día tengo un compromiso a la noche. Tengo una junta con unos amigos, entonces. Yo creo que voy a transmitir máximo como hasta las 11 hoy día. Vamos a hacer 3 horitas. Y yo creo que el día de descanso de esta semana lo voy a cambiar. Mañana no creo que transmita. Y transmitimos lunes y hacemos toda la semana completa. ¿Idea mía o aquí fue donde encontré el hacha? El Returnal sí, lo terminé. Pero lo terminé fuera de cámara. Lo grabé en todo caso y lo subí al canal de YouTube. Porque ese juego para directos es medio complicado jugarlo. Porque, por ejemplo, mis directos son de 3 horas, aproximadamente. Y me pasaba que a veces hacía 3 horas de directo y no avanzaba nada. Porque a ti te matan en ese juego parte del principio. Es un bucle temporal, entonces... No sé. Yo, en mi mente, como que me presionaba porque decía, oye, estoy haciendo 3 horas de directo y no avancé nada. Y mañana voy a volver. Y voy a hacer las mismas 3 horas y voy a volver a morir. Y no sé, yo tampoco quería como aburrir a la gente con el mismo juego todos los días y no avanzar nada. Un juego para jugarlo con calma y jugarlo solo. Y aún así me costó. Oh, no entiendo. Me di la tremenda vuelta.
Busca más pruebas, investigar la escena del crimen. Me di la tremenda vuelta y no llegué a donde necesitaba ir. Lo raro es que abrí puertas y cosas nuevas. El Metroid Zero Mission. No sé, papu, capaz que lo juegue solo. Imagínate, jugué el Dread que era estreno y habían 10 personas mirándolo. Me imagino que con el Zero Mission van a haber 2 o 3. No sé, ese tipo de juegos son como juegos de nicho, así como que a poquita gente le llama la atención. O sea, el Metroid es súper importante en el mundo de los videojuegos, pero a la gente que ve mi canal no le llama mucho la atención. Entonces, si jugué un estreno y no había casi nadie mirándolo, menos con uno antiguo. Yo creo que falta algo más, dice. Es súper bueno el Metroid, sí, a mí me da pena cuando pasa eso con algunos jueguitos. Por ejemplo, con el Metroid, con Zelda, cuando jugué el Skyward Sword también, lo jugué en Facebook con 10 personas, 12 personas, y en Facebook teníamos 10.000 seguidores. Entonces, esos Metroid que tengo pendientes, creo que los voy a jugar solo. Y a lo mejor lo grabo para YouTube con cámara. Así como si estuviese jugando acá, pero solo, no en directo. Ah, mira, yo me estaba yendo por otro lado, nada que ver. Y ahí tengo el rastro. Damn, no usable DNA traces. Killer must have worn gloves, but there is something. What is it? Claro, porque igual esos juegos son cortitos, pues ya me demoro 7 horas, 8 horas en terminar un Metroid. Más o menos, no son tan largos, entonces lo puedo grabar y subirlo. Ah, pues se descontrola en todo caso, pues yo dije a mitad de camino por lo mismo, no sentía que avanzaba. Es claro, es que esa es la sensación que te da el juego. Da la sensación de que uno juega, juega, juega y no avanza. Pero bueno, a mí me gustó, lo encontré bueno. Bien. Evitar a la policía. Ah, muy bien. Necesito una pistolita, aquí sería bueno llevar una pistola. Las caras, me arriesgo a las caras del juego. Porque ahí se nota que es un juego viejo. Los entornos no, pero las caras sí. No, tenía toda la pinta que por ahí me tenía que ir. Toma. Buenas, Cesarillo, bienvenido. ¿Jugaste Dark Picture Anthology House of Ashes? No, pues ese juego salió recién. Pero no lo compré por varios motivos. Una, porque jugué el Man of Medan, no me gustó. Intenté jugar el Little Hope, que era el segundo que venía después, y tampoco me gustó. Lo dejé cuando llevaba como una hora y media. Y este me tinca que tampoco me va a gustar. Y además que gasté mucha plata este mes en juegos. Compré el Alan Wake, compré el Far Cry, compré el Song of Horror, compré este que este no me costó caro, pero igual todo va sumando. Así que paso de comprar jueguitos por este año, papu. Yo creo que este año no compro más juegos. Me van a ver jugando puro Super Nintendo y Play 1 noviembre y diciembre. ¿Cómo estamos, Cesarillo? Bienvenido. Y este juego es del 2005. Muchas gracias, Max. Max, 8 por esos 50 bits. Muchas gracias. Buenas noches, igual. Muchas gracias por haberte pasado por el directo. Y recupérate pronto del dolor de espalda, Pop. Now you can cross off the matchmaker. Wait, are you implying that there's someone stalking serial killers? So what, he goes around killing killers and then he marks off their name in his little personal diary? Pero tengo hartas pruebas como para que ya sepan que no fui yo. Todas las huellas digitales. No. Ah, shit. Rosa, I have to call you back. Escapa del edificio antes de asfixiarte con los gases lacrimógenos. ¿Y por dónde salgo? No te creo. Por acá. Oh, este personaje corre menos que Alan Wake.
Terminó el capitulito. Resultado de la misión, 4 de 6 pájaros, fragmentos para variar, nunca encuentro ninguno, arma favorita, escopeta. Bien. Ese era el capítulo, terminamos el 4, 5, 6, ahora viene el 6. Viene el capítulo 6. Mira, viste, yo creo que hoy día terminamos el capítulo 6 y me va a dar para un directo más. Así terminamos este jueguito el día lunes y el martes seguimos con el Song of Horror. Sorry. So, the fingerprint in the metro station and the boot print are not the matchmakers, but this other guy. So, is he the torturer? Doubtful. It's not the torturer's MO. Think about it. The final murder in each of those cases on your list ended with a killing similar to the previous ones. This guy goes around and kills the killers in the same way that they're killing the innocent. He's like an Uber killer, a serial killer X, a perp not on your original case list. So, this serial killer X kills serial killers. He takes them down using their own methods. If the torturer is still at large, what's his MO? Pretty sick stuff. He likes to abduct people, torture them for fun, then let them loose and hunt them down. His goal is to drive them to suicide so he doesn't actually... Mira, es el modo superandis. What is this city coming to? Así que se suiciden. I've got to find the torturer and save his ass so the new killer doesn't kill him. Yeah, well, I'm no longer an agent, apparently. Sorry. Look, I can't get you the bureau dossier on the torturer now, as you can imagine. But we can find out some public information. And I have something else you need to see. Okay. Well, it's too dangerous for me. Los subtítulos es de lo mejor que tiene el juego, papu. Así deberían ser todos los subtítulos. Así de grande. You know there's been a fire there. The whole thing shut down for repairs. Exactly. Muchas gracias, Duty Rod, por los 25 bits. Muchísimas gracias. Gracias. And no one will know. Can you meet me there in 15 minutes? I'll be there. Bien, capítulo 6. Realmente con Rosa, la biblioteca de la ciudad. Dice, estoy pensando en comprar jueguitos para empezar el 2022 como Elden Ring. Mira, en el caso de esos dos juegos, los voy a comprar por dos motivos. Una, porque obviamente... son juegos que estoy esperando hace mucho tiempo y que los voy a jugar sí o sí. Y lo otro porque igual siento que son juegos que igual van a llamar la atención en el canal. Pero con otro tipo de estrenos lo voy a pensar dos veces, papu. Porque lo que pasó con Metroid y con Far Cry, a mí por lo menos me perjudica harto. Porque yo no tengo, por ejemplo, el presupuesto de Pedelo, del Rubius, de Auron Play, no sé, por dar un ejemplo... que tienen, ganan millones y de repente hasta los juegos se los regalan. Porque, por ejemplo, yo he visto al Fede Lobo que le regalan códigos de juegos para que los jueguen antes. Y para mí, comprar un juego estreno es una apuesta. Entonces, comprar un juego en $60 que de repente no sé si me va a gustar. Jugarlo aquí y que la gente lo vea al primer directo, pero después no lo vengan a ver. No me conviene, porque al final después yo no recupero esa plata. Así que hay juego y algunos que quizás voy a esperar un tiempo, comprarlos después como cuando estén en oferta, quizás jugarlos solo y subir una review a YouTube. ¿Qué tal la set? Muchas gracias, Pavo, por los 8 bits. Sí, estoy juntando set hace rato, para hoy día. Pero juegos, por ejemplo, como el Horizon, como el God of War Ragnarok, esos juegos así, obviamente los voy a jugar completo en directo. Pero juegos que sean como de segundo orden, en el sentido de que no sean tan populares como fue el caso de Far Cry, yo creo que los voy a jugar, pero fuera de cámara. Y quizás los juegue meses después cuando esté barato, porque yo no puedo darme el lujo de comprar todos los estrenos que salgan, no tengo ese presupuesto. Por aquí. No, acércate. No, el Metroid, mira, en el caso de Metroid, ni siquiera con el primer capítulo. El primer capítulo teníamos 23, 24 personas, que es como lo que tenemos ahora.
Pero es un estreno, entonces con estreno generalmente siempre va mejor. Anda más gente. Pero con Metroid ni eso. Y después del segundo capítulo ya habían 8, 9 personas mirando. Entiendo que la saga Metroid es una saga como de nicho, como que hay un público que no, por ejemplo, no es el mismo público que ve un God of War o que ve un Call of Duty, una cosa así, que son muy populares. Pero el problema es que los juegos son súper caros, entonces el Far Cry me pasó eso. El Far Cry, mucha gente me preguntó por el Far Cry, si iba a jugar el Far Cry, si lo iba a jugar. Y dije, ya, ¿sabes qué? El juego me tinca y además que harta gente me ha preguntado por él. Resulta que el juego lo jugué el primer directo, con 40 personas casi todo el directo. Pero después mucha gente le gustó el juego y decidió comprarlo, entonces no se querían spoilear. Entonces el segundo directo ya no había casi nada. Entonces el tema de jugar juego de estreno es un arma de doble filo. A veces te puede llegar mucha gente y otras veces te puede llegar menos gente de lo común porque la gente lo quiere jugar también. Y es normal. Pero cúbrete. ¿En serio vienen con helicóptero? ¿Puedo abrir eso? ¿Por dónde me voy? No tengo idea por dónde irme. ¡Oh! No te creo, ¿en serio? Me salvé, pero quedé súper mal. ¡Ah, mira, botiquines! No sé por dónde ir. ¡No! ¿Dónde es el callejón antes de que un policía te mete una bala en la cabeza? ¿Cómo salgo del callejón? ¡Ah! Por ahí. Se abrió esa puerta, no me di ni cuenta. El Far Cry lo está jugando offline, está súper bueno, papu, está bastante entretenido, pero lo estoy jugando así como muy de vez en cuando. Es que estos días estuve ocupado haciendo los videos que estoy subiendo a YouTube. Bueno, igual les dejo los canales, papus, por si no lo han visto. YouTube. El primer canal que aparece ahí es donde resubo los gameplay. De todo lo que hacemos acá, lo subo para que lo vean al día siguiente, siempre está como a las 10 de la mañana. Y el segundo canal es donde estoy subiendo como opiniones personales de los juegos que voy terminando. Y ahí subí el del Tormented Souls, del del Kena Bridge of Spirit y del Metroid Dread, el último que subí. Así que yo creo que cuando termine el Far Cry voy a subir un videito también como de opinión personal. Pero me falta harto, porque no lo jugaba en días. Llevo como 4 días sin jugar Far Cry. Incluso hace encuestas para ver lo que se puede jugar y la gente acompaña esas cosas y luego no. Es que eso es lo que siempre hemos dicho, pero es que igual es complicado ese tema, porque yo tampoco puedo obligar a la gente a que venga a ver algo que no quiere ver. Pero por lo mismo yo digo, cuando hago encuestas o no sé, cuando empezamos a conversar y me preguntan por tal juego, ¿por qué votan por un juego o preguntan por un juego que después no van a venir a ver? Eso es como que de verdad no lo entiendo. Porque claro, yo me la juego con una compra, porque yo digo ya, me encalillo, compro un juego y lo pago con mi cuota. Y después que no vengan a verlo es como, entonces ¿por qué me dijeron tanto de este juego? Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. De verdad, es difícil el jefe final del Metroid, papo, es complicado. ¿Cómo estamos, tío Grampa? Bienvenido. Dice, recoge el barrote doblado, celeste. vamos por el botiquín rápido. Pero corre, por favor, te están matando. Bien. Abre la puertita, por favor. Abre la puertita. Oh.
No, pero... No, me va a matar. Oh, me van a matar aquí. Toma. Escopeta. Corre, 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 corre. Excelente. Muévete, muévete. Ay, en serio. Mira, es como los carritos de... de Donkey Kong. ¿Quién me está pegando? Qué rara esa parte, como que... no sé, la encontré extraña. Sonó el teléfono, en serio. Rosa, be quiet. ¿En serio? ¿En serio el policía no le da por buscar en la puerta que tiene al lado? Una puerta semiabierta, escucha un teléfono y no le da por revisar ahí. Oye, ese capítulo no duraba nada. Fue como, no sé, 10 minutos, menos. Porque me subió un carro, el basurero me hacía daño, sí. Porque me subió un carro y... por eso. Bueno, ese era el capítulo 7. O no, 6. No duró nada ese capítulo. Era súper cortito. Encuentra a Rosa. ¿Qué es eso? Una palanca. Esta parte se parece mucho al... como al... como al inicio de Lowlast. Se parece harto como un sector de Lowlast. Estaba complicado por la cantidad de enemigos que habían, pero no duraba nada. Es como que está medio desbalanceado el tema de la duración de los capítulos. Algunos duran mucho y otros duran muy poquito. Capítulo 7. ¿Cuánto terror? ¿Cuánto espanto? Arriba de las escaleras, Main Collection, bla bla bla. La caída de Babilonia. Ah, bueno, el cuadro. Una palanca. Bien, la palanca tiene que estar por acá. Oye, voy desarmado. No tengo nada. Solamente puedo pegar patada. ¿De aquí? ¿Para algo? No, por aquí entré. Oh, qué asqueroso eso. Una palanca, no encuentro nada. Una palanca. Raro. Esto como que ya revisé todo lo que había por revisar. Bien, por aquí tiene que haber algo. Tiene que ser, si no, no sé.
Vale, algo va a salir de aquí. No salió nada. Sótano, ya, acá abajo encontramos la palanca. ¿Hay alguien ahí? Oh. Me acordé de la Plague Tale Innocence. Super buen juego. Ahí tengo unos botiquines. Palanca también. Nada por acá. Uy, se hace de rogar la palanquita, no la encontramos en ninguna parte. Thomas. Ahí está. Thomas, over here. This might not have been a good idea. Squatters and addicts have moved in, and they don't like company. Come this way. I have something to show you. I used my security clearance to do a little checking up on you. I found this folder in your supplemental personnel file. Vi la carpeta del FBI situada sobre el mostrador. Oye, pero se ve re distinto ahí en la foto a cómo se ve en el juego. Viste, hay cambios. What that means, I have no idea. And lastly, there's a chest x-ray that's been redacted. Redacted? Yeah. De ella se ve mejor la cara que... Sí, ¿cierto? Como que la cara de ella está mejor hecha. Added the notation. See subjects PR56. A PR56 is a special addendum to a personnel record, and yours is classified black. That's pretty top level security. Way beyond either you or me. En las caras de los personajes se nota que el juego es viejo. Pero en otro tipo de detalle no se ve mal. Va a ser tan antiguo. ¿Qué tal, Cooksan? Bienvenido. Antes del choque. Super Taser de la mesa. Tu Taser ha sido mejorado. Oye, mira eso. ¿La ataqué a ella? Ah, ya parece que no hay parece que no hay daño, amigo. Menos mal. Eso durante todo el juego lo he tenido y siempre me he olvidado de ocuparlo. Es como para electrocutar a los enemigos. Sí, textura se ve bien. Bueno, igual hay que considerar que lo estoy jugando en la serie X. Y la serie X mejora los juegos retrocompatibles. Este juego en 360 no creo que se vea así de bien. Scavengers looking for parts to sell. You suck. We have to find a terminal that isn't damaged. Encuentro terminal de ordenador operativo. Looks like someone left the master key in the lock. You search this office. I'll take that one over there. Look for a computer that's in working order. Un computador. Uy, el cambio brusco que hubo ahí de todo, música, iluminación, etc. ¡Ay! ¡Mira, había alguien ahí! ¿En serio? Recogí lo mismo nomás. Uy, ese efecto estuvo súper bueno.
Me asustaste, señora. ¿En serio? Come on, I found a working computer. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo tira? ¿Cómo rompe la ventana así, weón? Dice, ¿jugaste el juego más perro Castlevania Symphony of the...? Sí, sí, lo jugué. Lo jugué el año pasado. Es súper bueno. Me encantó ese juego de juegazo. ¿Cómo estamos, Alejandro? Bienvenido. It's a search engine specific to the library. Just type in the torturer's name and we should get the latest info from the local Me asustó la señora, weón. Oye, mira, se la guió mucho la cinemática. ¿De quién estaba riendo? Bloodborne de Play 1. ¿Cómo eso, Babu? ¿Hay un juego difícil así como Bloodborne, pero en Play 1? Esa fue como una premonición, ¿o no? Como que mataban a Rosa. Rosa, Rosa, are you there? ¿En serio? ¿Hicieron un plot? No, no, no tenía idea. A ver, envíalo por... Mira, viste, desapareció. Envíalo por el Discord. Está en el grupo de Discord, por cierto. Para pa verlo, no lo... No tenía idea. Mucha Rosita no duró nada, bro. Acaba de aparecer en el juego y ya se desapareció. Más encima me asustó. Palanca, no tengo palanca hasta ahora, ninguna. Investigar. F por Rosa. No duró nada, Rosa. Mira ahí. This is Rosa. I'm out of the lab at present, but will return shortly. In an emergency, please use my authorized bureau. Es una buena idea para tu canal secundario gameplay con creaciones random. Ah, sí, así como jugando el Bloodborne que dice el Alejandro. Ah, pero es que yo pienso que no es que exista como una versión jugable de ese Bloodborne de Play 1, sino que es como, no sé, una cinemática, un video. Creo yo, no sé. ¡Ay! ¿En serio? Mira el parry que le hice ahí. Ah, un demake. Ah, y así se había escuchado los demake. Incluso vi uno que hicieron con el Resident Evil 8. En el Village. Ese lo vi. Hoy son buenos los Bastard Move, los de baile. Está súper oscuro aquí. El teléfono de Rosa está en el cuarto de servicio. Busca cómo entrar. Cuarto de servicio. Ni idea cuál es el cuarto de servicio. Papu, si no hay ni mapa en este juego. Necesito un hacha. Scooter. Uno de los papus aquí tenía un hacha. Este, ¿no? No. Barrote doblado. El 2 sí, podríamos jugarlo. Hace un tiempo atrás jugué el 1. Jugué el 1 en Facebook. Lo terminamos incluso, súper bueno. Bueno, el 2 cuando niño yo también lo terminé. Eran buenos esos juegos, los jugué harto cuando chico. Papu, uno de los enemigos que estaban aquí tiene que tener un hacha porque él rompió la puerta. Entonces tengo que buscarlo. No sé dónde quedó. Y robarle el hacha. Pero los que están muertos los veo con otro tipo de armas, con un barrote.
Por acá. ¡Ay! Tiene pistola, en serio. Toma, maldito. La patada es muy buena. La patada de este juego es épica. Dice Nintendo GameCube, tengo el Twilight Princess, el Soul Calibur y el Smash Bros. Ah, esos también los tengo, papu. Los conseguí porque me compré una Wii U. Tengo el Twilight Princess y el... Bueno, el otro, el de Wind Waker. Los tengo disponibles en la versión HD para jugarlo aquí en vivo. Me gustaba más el 1, nada más bacán hacer los pasos ocultos prohibidos. El 3 de Play 2 era... ¿Hay un 3? Papo, ¿en serio hay un Bass and Boom 3? No tenía ni idea. Esos juegos deberían volver, los juegos de baile así, pero con botones nomás. No como los Just Dance. Ahí está el del hacha. ¡Ay, no la apunté nunca, weón! No, y se me va a arrancar el maldito. Dale, botiquín. ¡Tómate el botiquín rápido! ¡Pégale rápido antes que cargue! Buenísima. Dale. Me queda una. El del hacha, ese. ¡Oh, por fin! Te mal. ¡No! Anda otro. Se llama Summit 2001. Hoy no tenía idea. Voy a hacer un momento, regreso hasta que era, va a seguir jugando. Yo creo que máximo hasta terminar el siguiente, este capítulo. Porque me tengo que ir a duchar todavía y después tengo que salir. Así que yo creo que completando este capítulo, me voy. No, este me va a matar. Ay, mira, me pegó el escopetazo, el maldito. Lo peor de todo es que no tenía ninguna necesidad de matarlo. Ya tenía el hacha que necesitaba para abrir la otra puerta y listo. Pero yo soy porfiado, papu. Yo tengo que ir y... Vamos, a ese tengo que perseguirlo. A ese. Pero corre, por favor. Muérete. El del hacha se arranca, el maldito. No, me di la vuelta aquí. ¿Algún tutorial para aprender a jugar Bass and Boom? No sé en qué momento oprimir los botones solo... oye, a mí me pasó, papu, que yo cuando chico como que tenía la técnica para apretar los botones en el momento justo. Y después cuando lo volví a jugar hace un tiempo atrás me costó. Me costó acostumbrarme. Pero lo que hacía yo siempre era como ir contando en mi mente y contaba del 1 al 4. Y ese era como el tiempo... Era 1, 2, 3... Y el botón. 1, 2, 3 y el botón. Pero obviamente hay que seguir el ritmo de la canción, porque no todas las canciones tienen el mismo ritmo. El Dance Revolution nunca lo jugué. Jugué solamente el Bass and Boom. Claro, 1, 2, 3, 4 y aprieta. Eso era. Esa es como la. Como la clave. Dale, buenísimo.
Sí, yo nunca pude jugar Phasmophobia, pero era bacán, pero era difícil, sí, era complicado. Pero era bueno, era entretenido. Igual algún fin de semana podríamos jugarlo aquí en vivo. Las canciones son súper pegajosas, son súper buenas. Ahí está el del hacha. Ay, el arma murió. Recoge a Sonic. Pero, ay, de nuevo me mató el... Puto, en serio. Vamos, es que se me escapa, bro. Es un cobarde, bro. Tiene un hacha y se escapa, bro. En serio. No. Pesota. Toma, rompe el cuello. No, pero me muere mucho. Acá en jugar dos, cuando sabes los pasos ocultos son buenos duelos, dice. Oye, yo en el 1 nunca aprendí a hacer como esos ataques. Yo jugaba normal nomás. El Pump It. Me gustaba jugar en las máquinas grandes. Me gustan los temas de Pump It. Ese no lo ubico. A mí me gustaba el Dance Central, que era de Xbox con el Kinect. Tenía buenas... Bueno, eran canciones reales. Y se lo jugué harto y bueno. Uno solo y nos vamos. ¿Dónde está el maldito del hacha? Ahí está. Pero muérete, por favor, ¿en serio? No, muévete. Bien, vámonos de aquí. Ya tenemos el hacha, no necesito nada más. Ay, estoy encerrado por acá. ¡Vámonos! Ah, no te puedo creer. Está detrás de eso. No puedo abrir la puerta, man. No te creo. Por acá, buenísima. Botiquín. Listo. No, me tomé los dos, ¿en serio? Me tomé como tres botiquines y necesitaba uno solo. Ese nunca lo había escuchado, pero ¿en qué consola estaba el Pump It? ¿Así se llama? Stop. Muchas gracias, Leo, por los 20 bits, no, bienvenido. 1987 regaló 20 bits. Muchas gracias. Pero... Me puso complicado esto, papu. ¿Qué quieres que te diga? Botiquín. Oye, pero no, pues si vinimos a buscar el hacha. ¿Cómo voy sin el hacha?
La media travesía para ir a buscar el hacha y la estoy dejando atrás, en serio. Ah, vale, ya, pues sí, súbelo para pa conocerlo porque no me suena. A Play 2 y Xbox. Acá hay algo. This is Rosa. I'm out of the lab at present, but we'll return shortly. Estoy en el laboratorio. Please use my authorized bureau cell number. Physical evidence received and stored. Bien. La palanca. Ah, y con la palanca abrimos las rejas que están en el primer piso. Bien. Hay actividad en un terminal de libros raros. Puede ser Rosa. También está el Steph Manía en PC, donde sale las canciones de DDR y Pampi. Pero se pueden jugar con joystick sin necesidad como de tener una alfombra y nada de eso, ¿por cierto? Me imagino que sí. Libro raro está en la sala de lectura principal en el piso superior. ¡Ah, piso superior! Mucha Rosa. Estoy haciendo perder tiempo, Rosa. Voy a jugar con joystick. Buena, buenísima. Creo que por acá no había nada más. No. Vamos. Piso superior. Primer piso. Ah, son un piso nomás. El piso 1 y el subterráneo. Además fueron solo arcade y el 0 que salió para PSP, que la verdad no le vi la gracia. El para otro sin necesidad de arcade ni consola, eso decía en el metro, a la hora punta del vagón. Uy, ese ruido. Toma la escopeta. Pero apúntale. Ah, buenísima, me quedé sin munición. ¿En serio? ¿Una ametralladora? Ha puesto la ametralladora con menos balas que he encontrado en mi vida en un videojuego. La ametralladora siempre se caracteriza por tener hartas balas. Me dieron 7 balas. ¿En serio? De Guitar Hero igual. Oye, ahora que estamos en Twitch podríamos jugar a Guitar Hero, papo. Pero si no tengo la guitarra, tiene que ser solamente con control. Horrible la ametralladora. 7 balas. ¿Qué hago con 7 balas? No hago nada, bro. Tengo 2. Hasta que me compre. Oye, pero la alfombra, imagino que hoy en día son súper escasas. Son buena onda los papus. Ay, viene con escopeta el maldito, man. Bien, me salvé, no sé cómo. Pistolita, ¿cuántas balas? 6. Vamos. Buenas tardes, bienvenido, gracias por los 10 bits. 360 regaló 10 bits. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Todo bien? Hola, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bueno, y ahora estoy mejor porque ayer el dolor de cabeza me duró hasta hoy día. Tuve toda la noche con dolor de cabeza. Y como una hora antes del directo todavía me dolía y de repente como que se me quitó. Y dije ya, démosle. Pero siento la cabeza así como media extraña. Como delicada después de tantas horas con dolor. Pero aquí estamos, papu. Subí un video explicativo del Pampita. Ah, vale. Vale, papu. Ah, ya. Esta escalera, cualquiera de las dos me lleva al mismo lugar. Excelente.
Ya bueno, encontrar un botiquín por aquí. Uno solo, no pido más. No, ni nada. Tampoco la puedo abrir. Bien, tiene que ser por aquí. Yo también estuve todo el día con dolor de cabeza. Que bueno, me hizo, por cierto, es desagradable. También hace rato que no me dolía tanto la cabeza como... A mí me empezó a doler ayer con este juego. Me mareé. Y estuve toda la noche con dolor de cabeza. Dormí súper mal. No dormí casi nada en realidad. Estuve toda la noche con dolor de cabeza. Usa martillo, ¿dónde? Ay, ahí. Me hace falta salir, sí. Bueno, hoy día, si es que me sigo sintiendo medianamente bien, más ratito supuestamente voy a salir con un nuevo amigo. Así que eso yo creo que me falta, respirar aire fresco. Hello there. Hello there, Camila Fuente, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cuál es la idea? ¿De qué trata el juego? Mira, en el primer capítulo, bueno, el directo de ayer, entramos a un edificio abandonado con nuestro personaje, que es un policía, y con dos compañeros de trabajo, a investigar una serie de crímenes que se estaban cometiendo ahí. Resulta que nos dimos cuenta que había más gente en el edificio, y que eran justamente los que estaban haciendo eso, estaban como torturando y matando gente, y uno de ellos me robó el arma, le disparó a mis dos compañeros, los mató, y a mí me empujó por una ventana. Y resulta que ahora la policía piensa que yo fui el que mató a los compañeros, y ahora estamos como en busca de pruebas y cosas que nos lleven con el asesino real, y poder demostrar que somos inocentes. Es básicamente eso. ¿En serio se te traba, papu? ¡Qué raro! Vale, Kuxan, muchas gracias por haber estado en el directo. Mira, Rosa la habían pegado. Back off, you bastard. Come any closer and I'll rip your head off. ¿No me reconoce? It's me, Thomas. Oh. Oh, he must have clobbered me in the back of the head before taking off. Are you okay? There were these shadowy things standing over you. What? Look, while you're chasing shadows, that jerk tried to kill me. Hello there. Francisquinho, bienvenido. Did you get any of the blood sampled? I saw some hit the floor. Yes. Sampled and transferred back to the lab. Excellent. Bien, uy, está viva. Yo pensé que se había muerto. Mira, se me la guió. Mira, y me difuminé. Y se bugueó todo. Se me bugueó el juego. Y me difuminé. Un segundito. ¿De qué me estaba riendo? Ahí sí. Se bugueó todo. What did he want with you? He wanted to know what we knew about the torturer. You made me look it up on the net. He knows the whole MO now. The abduction, torture, suicide thing. Thomas, the torturer is on your case list, and he's the only one whose trail hasn't gone cold since we ran into this serial killer X. X wants the torturer to die. He's hunting him down. ¿Qué tal, Yuyito? Bienvenido. Tanto tiempo. ¿Yo bien? Aquí estamos. Jugando Condemned, un juego antiguo del 2005, pero que es primera vez que estoy jugando y estaba bueno, está entretenido. Directo sin bug, no es directo, claro. Llevo como el Mario Odyssey como medio año y aún no me digno a terminarlo. ¿En serio? ¿Tanto tiempo? La semana pasada hice un tutorial bacán de YouTube, dice la Xbox la conecta así como por stream al PC. Y en el PC con un programa la conviertes a VR y lo mandas a un... Ah, ¿verdad que me habías dicho? Que podías jugar con esos lentes que son más económicos y se ve bien. ¡Qué buena! ¡Qué bacán! Jennifer Alban reporting for News Channel 5. Carl Anderson. Carl Anderson. Gym teacher tells the cops on you, and now the teacher can't be found. Okay, Rosa, we have to find the school where this teacher worked. Un profesor. School and city district records are in the basement. Follow me.
Es un profesor el que andaba buscando. Esos son los registros de microfichas de la escuela de distrito, del distrito. He visto los perros y los gatos, dice. ¿Cuántos perros y cuántos gatos tienes, papu? Yo hoy día subí a mi Instagram una foto con mi gatito. Me da risa porque justo me preguntaron por el nombre y recién como que me pegué la escurrida de que el gato lleva 2 años con nosotros y nunca le pusimos nombre. No tiene nombre el gato. Y voy a adelantarme a todo acá en la casa y le voy a poner nombre. Qué manera de cagarlo. Tienes 4 gatos y 2 perros. Ah, bueno. ¿Cómo lo llamas? Es que... no, o sea, no sé. Es como que nunca lo llamo. Está siempre aquí en la casa y no... no sé. Como que recién me di cuenta que no... que no tiene nombre. Gato. Hola, gatito. Así lo saludo. ¿Quién tiró eso? Voy a poner Marcianeque. Es súper buena esa risa. Oh, ¿de qué me estaba riendo? Muchas gracias, Jonah, por volver a suscribirse al canal. Juegazo este Condemned, dice, buenísimo. Está súper bueno. Muchas gracias por la suscripción, papu. Mi gatita se llama Simona Cachorra del Carmen y tiene esta carneta. Al entrar a mi casa demostré los respetos. Si se te sube no te puedes mover. Ella manda en la regla, en serio. Bueno, a mí me gustan los gatos. El problema es que mi gato pelecha demasiado. Y yo soy súper alérgico al pelo de los gatos. Y ayer, bueno, yo estaba acostado viendo tele porque me dolía la cabeza, no podía dormir. Y maullaba todo el rato fuera de mi pieza, maullaba. Maulló tanto que me dio pena y dije, ya lo voy a abrir. Y se acostó un rato acá conmigo. Pero después se pone muy pesado, quiere subirse arriba de todo, entonces al final lo saqué. Pero no puedo estar mucho rato con él porque si no después estoy todo el día con alergia. Era Rosa, weón, en serio, ¿cómo aparece así, señora? Menuda hostia, dice. Sacó la cresta. Caí como 2 pisos abajo. Busted my flashlight, though. Claro, es que le da por subirse a todo. Entonces si se sube acá, por ejemplo, al escritorio, me deja lleno de pelo y no, después no puedo transmitir. Espera, Rosa. Y después quería subirse al mueble donde tengo mi ropa, entonces no. Hay unos guantes para peinarle, se le pegan los pelos al guante. Si eso estuve viendo la otra vez por internet. Hay unos guantes bien interesantes. Voy a buscarlo. Ay, no te creo, me volví loco. Mira, Rosa. Obviamente una alucinación, pero no creo que Rosa me esté atacando. Ah, buenísima, no le hago nada yo con mi ataque. Bien, aguantemos entonces porque no puedo pegarle. ¡Ah, oh, ella sí me pega a mí! Thomas, it's me. Snap out of it. Here, take my flashlight. ¿En serio? Make your way around to the doors on the other side. I'll let you in there. Don't take too long. Standing in the dark. Brote con Rosa en la puerta del sótano. Pero ábreme la puertita. Pues eso. Muchas gracias, Yuyito, por la suscripción. Muy agradecido.
Te pasaste. Dice... Yo me llevo bien con mi gata, pero porque no le gusta entrar a la casa. Yo, este gatito... el que subí la foto a Instagram... Vivía en el... Bueno, en el patio de mi casa. No lo dejábamos entrar porque a mi abuela no le gustan los gatos. Una, porque le da alergia igual que a mí. Y resulta que una vez... el gato quedó fuera de la casa. Un día que abrimos el portón y... se nos quedó fuera y un maldito, porque no tiene otro nombre, le cortó la cola al gato. No completa, pero se la cortó, no sé, de un 100% le cortó como un 20% de la cola. Y de repente cuando lo buscamos, cuando le fuimos a dar comida afuera, con los demás gatitos que tenemos, porque tenemos como 3 gatos, el gato no lo encontrábamos, pues yo decía, pero ¿y dónde está el gato? Si este gato siempre está acá. Y resulta que lo fuimos a ver y estaba afuera de la casa, afuera del portón, escondido en el capó del auto. Se había escondido ahí. Y claro, ahí lo tomamos, lo llevamos al veterinario, lo curaron. Y de ahí tuvimos que tenerlo en la casa durante 10 días porque el gato no podía estar con los demás gatitos por precaución, porque podían hacerle algo en la herida y todo eso. Y de ahí el gato nunca más quiso salir. El gato se puso súper regalón. Ahora está todo el día adentro. Ahora pasa más adentro que afuera. Al principio todos alegaban porque a mi abuela no le gustaba, pero como que se acostumbró. Y ahora pasa todo el día aquí en la casa. Toma. Se traumó. Sí, o sea, sale ahora igual. Igual de repente sale, se pierde un par de horitas y vuelve, pero... pero pasa, no sé, el 80% del día en la casa. Ahora vive adentro. Está esterilizado y todo, pero... igual obviamente cuando... cuando quiere salir le abrimos para que salga y todo. Oye, no sé por dónde ir ahora. ¿Cómo vas orientado aquí? Aprovechó el bug. Claro, aprovechó el bug. Dijo, esta es la mía, me quedo adentro, dijo. En Paraguay me contaron un mito urbano, una pareja de ancianos que compraron un chihuahua en la calle y lo tuvieron un mes hasta que se enfermó, y cuando fue al veterinario le dijo que lo habían cagado. Era un guarén. Era un guarén. ¿Pero cómo no se dan cuenta, papo, que un guarén? ¿Se nota la diferencia? Oye, sí, yo... mira, sinceramente yo entiendo que hay gente que no le gustan los animales. A mi abuela, por ejemplo, no le gustan los animales. Pero mi abuela se acostumbró a que nosotros tenemos un perro y tenemos un gato. Y claro, de repente ella misma les va y les deja la comida. A lo mejor no le hace cariño ni pasa tiempo con ellos, pero igual le deja comida. Está bien, pues una cosa que no te guste, pero otra cosa ir y cortarle la cola. ¿En serio? ¿Cómo tan maldito? Raro, me vine por acá, aparecieron unos enemigos, les pegué. ¿Por acá? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ay, sí, puede ser que por acá es. No. Estoy pero al límite, estoy a un golpe y muero. Un golpe y me muero. ¿Hay botiquín? Jump down and see if you can find your way back to the stairs. I'll go back this way. Sí, buen desgraciado, tal cual. There's no way past this thing. No se hace. Y el gatito estaba escondido dentro del capó de mi auto. Y fue un rato nomás que se nos quedó fuera, porque habíamos abierto el portón hace poco para entrar al auto de mi tata. Mientras entró su auto, pasaron como 20 minutos y le fui a dar comida a los gatitos. Me di cuenta que no estaba y lo escuché maullando a lo lejos. Y qué raro, y lo salí a ver y ahí estaba, escondido. Esta parte está bien tensa. Estos pasillos así, no... ¡Qué raro ese enemigo!
¡Pero pégale! Esos mitos urbanos que todos le ponen algo de su cosecha en todos los países. Sí, 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 la gente es más chamuyenta. Acá también hay muchos mitos así raros. Los animalitos alegres en el día. Yo sí tengo a mi perro. Ese güey me ha dado tanto cariño cuando ando depre que se te pasan todas. Sí, pues los animalitos son puro amor nomás, papu. Entiendo que de repente, por ejemplo, a mí me da alergia y yo trato de no estar mucho rato al lado de él porque me da alergia. Pero nunca le haría algo malo porque me da alergia a mí. O sea, es un tema mío, personal. Hay gente que tiene problemas, porque eso ya es gente que con problemas mentales ya. Ir y hacerle daño a un animal de esa forma, cortarle la cola. Se la dio el directo dos veces. Sí, es que el servidor de Twitch anda súper inestable últimamente, papu. Pero considerando que un directo de casi 3 horas se corta un par de veces, yo creo que es normal. Mientras vaya fluido la mayor parte del tiempo. ¡Pero no le apunté a nadie! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Si te disparé en la cabeza! ¡No! ¡Apúrate! Uy, todo lo que aguanta, en serio, toma. Psicópata, cuide cómo le corta la... Sí, no, si acá lo pasamos re mal por lo del gatito. Fue súper triste verlo así con la cola cortada. Y ahora tiene su colita que es chiquitita, cortita. Igual se ve bonito. El tema, anoche vi al chino peruano en Dark... Ah, sí, pues lo estaba jugando. A mí la verdad es que no me tinca mucho ese juego porque no me gustó ni el Man of Medan ni el Little Hope, así que no... Además que no tenía plata para comprarlo ahora. Qué raro, se abrió esta puerta y no hay nada que hacer aquí, ¿de verdad? A la primera y sin armas. Es como que... Mira, ahí está. Ah, mira. Más encima se queja. En serio, todo lo que me costó llegar y se queja de que me demoré, weón. En serio. Ay, en serio. Muévete. ¡Abre la puerta! Mira con la tranquilidad que habla, weón. Lleva rosa escalera abajo hacia el sótano. Medio tóxica es. ¿Cómo estamos, Steven? Bienvenido. De ver si es chistoso el gato, pero igual... Sí, pues es como un zorrillo. Parece como un zorrillo así con su cola... Así como hacia arriba, siempre la tiene levantada. Y es como más cortita de lo normal, pues no... Mira, al parecer tengo una foto. Bueno, si que no, le saco una foto más ratito y la subo a Discord. Okay, 8 years ago would put the kid and the teacher at the same school in 1997. Here it is. El mote del gato con la corta, dice. Es que no lo tengo acá en la pieza para los directos. Debe andar allá en la cocina o en el living. Al gato no lo dejo entrar mucho a la pieza por el pelo. He was enrolled or sentenced to an educational rehabilitation center for the severely troubled. St. Joseph's Secondary on Northeast 52nd and Fremont. It's been closed for 5 years. No wonder. That's one of the worst parts of town. Christ, the cops have just been letting it go to hell for years. And what about the faculty?
It doesn't list occupations, just a list of names. I'll take it back to the lab and see what I can find. Ahí está. Ahí está el papo, es el que mató a mis compañeros. It looks like we've attracted other unwanted attention. Buenísimo. Ya amigos, llevamos 3 horitas de directo. Nos queda el final de este capítulo 7, si no me equivoco. 7, 8, no sé. Y son 10 capítulos, así que si cortamos acá, yo creo que nos va a dar para un directito más de unas 2 horas y media quizás. Estuvo bueno. El juego se puso como súper extraño en un momento, porque como que al principio era de investigación y algunos matones que te atacaban, pero después se puso extraño con el tema de la... de que es como un ritual raro que lo obliga a hacer cosas que no quieren. Y se puso bueno. Hay enemigos raros, pero entretenidos de matar. Así que está bueno. Me gustó el jueguito. Dice emote del gato con la corta papa. Un buen remedio para los quijicas es un buen fierrazo en el hocico. Dicen que es 100% eficaz. Menos mal que no le he cortado los bigotes, papu. Eso es peligroso para los gatos porque le ayuda para el... Sí, justamente yo estaba pensando... Quizás cuánto... Si es que me demoro más tiempo en salir... a lo mejor no sé qué más le hacen... No sé... Le cortan una patita... Una oreja... No sé... Alcanzamos a salir a tiempo... Menos mal... Vi el gato en tu Insta... Sí, lo viste... Sí, pues si ya subí una foto con él... Ando de echarte rápido para que salgas... Ahora sí, necesito salir... Necesito respirar aire fresco... Y tomarme unas buenas chelas... Dice por 3 luquitas está... Sí, 3 luquitas... Que me dure 3 directos... Y está bueno... Me gustó... A mi gatito se le caen los bigotes, será que necesita lentes. Oye amigo, muchas gracias a todos los que estuvieron. Gracias al Christopher por regalar esas 10 suscripciones. Gracias a Yuyito y a John Andrés que se suscribieron nuevamente. Y bueno, como siempre vamos a nombrar a todos los que donaron, que fueron 8 personas el día de hoy. Stylus con 10, Enrico con 10, Leo Albo con 20, Lutirot con 25, mi mamá con 27, Mitchell con 28, Max con 50 y Elizabeth con 105. Muchas gracias amigos a todos los que donaron el día de hoy. Superamos las 16.000 bits este mes. Así que muchísimas gracias por eso. Nos vemos papu, tómate una chelita por mí, sí, en su nombre. Ahí voy a subir alguna historia a lo mejor tomándome una chelita. Para que las vean. Voy a ver quién está en vivo. A ver si hacemos un pequeño raid. No me sale nadie en vivo, qué raro. A ver, voy a tener que copiar el nombre de algún canal. Qué raro esto. Ah, ya, acá me salió la Pau Wu. Está jugando Dead by Daylight. Ahí le mandan mis saludos. Es buena onda y es simpática. Cuídense mucho, amigos, descansen. Le aviso mañana. Le aviso si mañana hay directo. Si es que no hay directo mañana, lo reemplazamos por el lunes. Si hacemos directo mañana, descansamos el lunes. Ahí le voy a estar avisando cualquier cosita. Cuídense, descansen. Chao, chao.